Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestra sesión de audiencias públicas para postulantes a los cargos de Ministro de Corte Suprema de Justicia. Saludamos a los miembros del Consejo de la Magistratura presente, el doctor Adrián Salas Coronel, el doctor Cristian Kriskovic, el doctor Osvaldo González, el doctor Carlos Raúl Cabrera. También está presente ya el diputado Roberto González. Saludamos también a los miembros del Tribunal de Honor, al Dr. Luis Fernando Sosa Centurión, a la Dra. María Angélica Calvo, al Dr. Amparo Samaniego, viuda de Pacielo, y al Dr. Raúl Zapena Brugada. También saludamos a las organizaciones civiles presentes, al Colegio de Abogados del Paraguay, a su representante César Bernal. Saludamos también al Dr. Luis Zárate, miembro suplente del Consejo de la Magistratura por el Gremio de Abogados, a los miembros de la prensa presentes. Que nos acompañan todos los días, al público en general, muy buen día. Agradecemos el apoyo y transmisión de agosto de 1963, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Modalidades Contractuales del Transporte por Agua en el Sistema Jurídico Paraguayo, Nuevas Perspectivas, con la calificación cum laude. Es abogado, secretar, fue secretario de la superintendencia, relator de la Corte Suprema de Justicia. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Nacional del Este. Tiene varias publicaciones. Buen día, doctor. Tiene diez minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que pasa el tiempo. Muchas Adelante. gracias, señor presidente. Señores miembros del Consejo de la Magistratura, eh, honorables miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores presentes, miembros de la prensa, a continuación voy a pasar a exponer mi eje temático que preparé para el efecto. Voy a tratar de hacerlo más breve, presidente. Jurídica y estructuralmente, el Poder Judicial con la Constitución Nacional desde 1992 ha venido operando cambios profundos a nivel jurisdiccional y administrativo. Decir y afirmar que el Poder Judicial a lo largo de aquellos años no ha avanzado, es faltar a la verdad. Así se han implementado planes de estrategias y tecnologías que han mejorado el funcionamiento de la administración de justicia en lo jurisdiccional y administrativo. Con el crecimiento de la población de nuestro país, se han incrementado viejos y nuevos flagelos ilícitos. Con el avance de la calidad de vida económica de la sociedad, los negocios jurídicos han crecido y expandido, haciéndose inclusive más complejos. Situación esta que el Poder Judicial ha tenido que hacer frente. Evidentemente, a pesar de los esfuerzos y avances que se ha imprimido en cuanto a los planes organizativos y de estrategias tecnológicas no reconocer y debatir que el poder judicial hoy se encuentra lidiando con una crisis moral y ética sería cerrar los ojos a la realidad y postergar la solución de esos graves flagelos y de público conocimiento de hechos de corrupción. La problemática de la administración de justicia es un tema complejo, como tan complejo es la personalidad humana. Esos desvalores morales y éticos que nos referimos, quieras o no, trascienden lo meramente institucional para involucrar también a la sociedad. Estos de valores morales y éticos en crisis, con la destacada salvedad de honestidad y donidad de muchos integrantes del Poder Judicial, magistrados y funcionarios, urgen ser recuperados y darle a la sociedad el orgullo de tener un Poder Judicial sólido, recto y abocado al cumplimiento de la aplicación irrestricta del derecho. Se impone en ese sentido que el Poder Jurisdiccional del Estado cuente con una herramienta jurídica que promuevan esos valores morales y éticos de sus integrantes con la creación de la ley del Estatuto del Magistrado y Funcionario del Poder Judicial. Normativa que impulse la promoción de la persona que integra la Administración de Justicia, destacando con énfasis y principalmente la moral, la ética y la idoneidad de sus integrantes, premiando esos valores como medida preventiva y reprimiendo enérgicamente aquellos actos que afecten aquellos bienes humanos. La ley estatutaria del Poder Judicial como herramienta para la promoción, evaluación, premiación y sanción del magistrado y el funcionario judicial, y por lo cual se regule, se norme la calidad y la condición de tal, sus funciones de acuerdo al cargo y en caso del funcionario los requisitos para su ingreso a la institución su promoción en la función, como también los requisitos, la formación y la actualización permanente y sus evaluaciones periódicas al respecto. De esos derechos y deberes dentro y fuera de la institución, como asimismo la sindicalización y agremiación, y así promover una normativa legal de todo lo relacionado al magistrado y al funcionario del Poder Judicial. Es todo, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, eh, sobre dos cosas que en su exposición presumo que por el tiempo usted no ha podido explayarse: el concepto sobre el Estado Social de Derecho y la independencia y la autarquía, sobre todo la autarquía del poder judicial. bueno. primeramente, la independencia del poder judicial está consagrada en la constitución. y en lo que respecta a la actuarquía presupuestaria, también está consagrado en la constitución. pero, pero. si bien disponen un mínimo del 3% del presupuesto nacional de la nación que tiene que ir destinado al poder judicial, creo que, si mal no recuerdo, alguien interpretó una norma Jerárquica, de jerarquía menor, para poder no otorgarle esta autarquía al Poder Judicial. Y en lo que respecta a la independencia del Poder Judicial, nosotros, si bien la Constitución Nacional garantiza que tengamos una independencia, nosotros no tenemos una independencia. Porque nosotros, por eso es justamente. En mi eje temático hablé de crear una estat un estatuto, una ley en la cual le ampare al magistrado y al funcionario del Poder Judicial. Porque nosotros para poder ascender o para que nos puedan promover a otro cargo tenemos que pedir favores. Porque no tenemos una regla clara en la cual nos ampare, en que nosotros podamos eh, ascender de acuerdo a... Estos principios de que me referí, los principios morales, éticos y de idoneidad. Entonces, esos favores que a la larga, como todos sabemos, se pagan y a veces se pagan con eh, intereses. El, el concepto, la proyección que usted ve en el Estado Social de Derecho, eso le faltó sí. poner. Eh, perdón, profesor. El Estado social de derecho es un estado en la cual se rigen por normas. Es el derecho en la cual va a regir nuestras conductas. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Doctora, días. Usted sabe la mora existente en el Poder Judicial. ¿Qué haría para mejorar, para hacer que esa mora disminuya? En el ámbito civil le hablo. Bueno, la mora es uno de los flagelos y es que más aqueja al Poder Judicial. La mora del Poder Judicial, yo conozco juzgados. Conozco despacho de ministros, conozco tribunales que se encuentran al día en sus despachos. Y otros, y otros muchos no. Entonces yo creo que la mora se debe mucho a la acción del magistrado. E inclusive, inclusive, yo quiero señalar un poco, doctora. Nosotros tenemos una dirección de auditoría de gestión tiene el Poder Judicial. Y entre otras cosas, la función principal de la auditoría de gestión es que justamente los términos se puedan cumplir. Entonces, lo que hay que hacerle es funcionar a esta dirección de auditoría de gestión para que haga justamente su trabajo y no solamente haga su trabajo, sino que informe de esos trabajos que está haciendo y ponga en conocimiento. A fin de que el magistrado sepa de que si no está un día en su despacho va a tener justamente, si bien no existe una regla, por eso es que yo vuelvo a hacer hincapié en crear una ley en la cual sancionen el comportamiento de los magistrados y funcionarios nosotros, pero bien tenemos podemos publicar en la página web justamente cuáles son los magistrados que se encuentran a día en su despacho y cuáles no. Pero mi criterio es que se debe mucho a la persona. Está mucho la persona para poder, poder ponerse al día en su despacho. Yo conozco secretarías, por ejemplo, que jueces que le hacen dejar una vez por semana a sus funcionarios después de horas para poder comenzar a gestionar todos eso, esos documentos, esas presentaciones que se hizo para que puedan estar al día. Eh, lo que pasa es que todos en el despacho se está al día, yo digo en la elaboración de la sentencia, que si bien nosotros comunicamos eso cada tres meses, igual no disminuye esa mora. Yo tengo entendido que se, los jueces de primera y segunda instancia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prueba dentro de su presupuesto la eh, creación de cargos de relatores para los jueces y para los miembros del tribunal a fin que coayuden con ellos para la elaboración de la sentencia lastimosamente ese presupuesto no salió eh, es necesario que alguien le ayude verdad yo conozco sé que es la cantidad que tienen de los jueces los civiles de expedientes y es necesario que se le ayude pero lastimosamente la parte de recursos humanos es lo que estamos, en el problema. Y ahí como dijo el profesor preguntó sobre la autarquía presupuestaria, por eso es necesario que el poder judicial tenga la autarquía presupuestaria y pueda disponer de su presupuesto. Gracias, doctora. Por favor, doctora. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Sí, Doctora, doctora ¿cómo está? Eh, usted mencionó al igual que muchos otros postulantes, cuáles son los flagelos, que de son las debilidades que tiene nuestro Poder Judicial. Y nos habla de que esta auditoría de gestión es insuficiente para lo que se necesita realmente. Ahora, yo le pregunto lo siguiente: si no pueden ni tan siquiera controlar a los dependientes de la Corte Suprema de Justicia, llamémosle así a todos, este, ¿Cómo podrían controlar el ejercicio de la abogacía de parte del profesional? Dando la matrícula nada más, no, no es suficiente. ¿Qué otra cosa pueden hacer para controlar eso? Creo que muy poco, porque tendrían que centrar su esfuerzo internamente. Entonces le pregunto, doctor, ¿usted es partidario de la colegiación profesional? Porque nosotros lo que... le voy a decir por qué me interesa mucho esto. Porque nosotros los que pertenecemos al gremio, eh, a veces no estamos de acuerdo con ciertas actitudes de nuestros colegas. Pero al solicitar el apoyo de los colegios, nos vemos obligados a dar una solidaridad perversa en la que ni nosotros mismos creemos. Pero lamentablemente, si el colegio existiera y tuviera las facultades de otorgar matrícula, y también de sancionar si es necesario a sus colegas cuando incumplen sus obligaciones, pienso que sería mucho más útil para la justicia que queremos. La que usted quiere desde el Poder Judicial, la que, la que yo quiero desde el gremio. ¿Qué opina de la, de la colegiación? Sí, doctora, yo estoy de acuerdo con la colegiación. inclusive yo estoy de acuerdo que el colegio de abogados, los gremios de abogados, ¿verdad? sean los que pidan la matrícula del abogado. Pero antes de hacer esto, necesitamos justamente tener un filtro para poder determinar la capacidad de estos abogados para darle, expedirle la matrícula. O sea, tenemos que tener un examen previo, tenemos que buscar una forma para que vean un poco el grado de capacitación de la persona que va a ejercer la profesión. Pues yo siempre le digo a mis alumnos, cuando comienzo, y suelo hablarle mucho, miren que los bienes preciados del ser humano, está la salud la vida tenemos la libertad de las personas y el patrimonio mira que el, por la, el abogado estos dos bienes intervienen que es eh, la libertad de las personas y el patrimonio por ende necesitamos tener abogados capaces para defender justamente estos dos bienes más preciados de la sociedad estoy de acuerdo doctor estoy de acuerdo que los abogados que el gremio que abogado yeah. sean los que pidan la matrícula Gracias, Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Rosa Pena Brugada. Se habla de independencia del Poder Judicial, ¿verdad? No de independencia de la Corte solamente. El Poder Judicial está integrado por todo el sistema judicial, todos los jueces, todos los camaritas, todos. ¿Usted cree que tiene como ministro... Porque veo que usted no fue juez. No. no. Solamente ¿Usted cree que como ministro tiene derecho a llamar a un juez y a darle instrucciones sobre algún asunto jurisdiccional? Bueno, la función de un ministro de la corte está arreglada justamente cuáles son sus deberes y sus obligaciones. En ninguna de esas establece de que un ministro de la corte puede llamar a un juez. Pregunto si no puede o puede. Pero no. eh, eh, bueno. Para mí no puede, no puede. En, en materia para consultar, en materia eh, eh, de un expediente. En concreto, vamos a hacer de un expediente, no puede. Sí le puede llamar a un juez y consultarle en otras cosas, ¿verdad? Como funcionamiento de su oficina, de su despacho, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en eso no. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio. ¿Cómo no, presidente? Doctor. La etapa de la audiencia preliminar es la más conflictiva, dilatada y vulnerada que sufre el proceso penal. ¿Tiene alguna propuesta o idea para beneficiar a los, juez, a los jueces, a los justiciables, perdón? Bueno. Antes que nada, yo quiero decirle que yo... Inicié mi carrera como relator en la sala constitucional y en la sala civil que estoy actualmente. Yo no soy de la sala, yo no soy penalista. Hay que ser honesto. Puedo decirle muchas cosas, pero yo no soy penalista. Yo soy civilista. Y anteriormente estuve como relator de la sala constitucional. Así que me quiero excusar en... Para, puedo hablar pero quiero escucharme para no ser, para ser preciso en lo que digo muchas gracias doctor bueno, gracias, considerando doctor. que usted habló de una ley para crear el estatuto de los magistrados del poder judicial no le parece necesario e imperiosa la sanción de una ley de colegiación obligatoria para abogados yo sé que ya ya habló del tema pero es una pregunta de auditorio entonces estoy obligado a leer doctor bueno sí es necesario reglamentar ese artículo constitucional que habla de la colegiación. Yo ya, como me he referido anteriormente a la pregunta que me hizo la doctora Pacielo, yo creo que es necesario, es muy necesario. La siguiente consulta, doctor. ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el nepotismo en la Administración de Justicia? ¿Qué se, se hace eco por los medios de prensa en forma permanente? Bueno, uno de los, de los medios que justamente me referí en mi presentación es de establecer por medio de una norma, un estatuto, una ley, el acceso a la justicia, también de la honorabilidad y ética de los magistrados y los funcionarios. Por ende, si nosotros tenemos una norma en la cual establecemos claramente cuáles son, cómo debemos reglar nuestro comportamiento dentro de la institución, entonces cuando transgredimos esa norma, podemos ser, tenemos que ser sancionados, así como dije en mi presentación. Entonces es necesario tener una norma en la cual establece cuáles sean los comportamientos éticos y morales como integrante del poder Judicial. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece y si debe mantener la dependencia de, de, de la admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo tengo entendido que la admisibilidad se creó justamente para descongestionar un poco la sala constitucional y tratar de desestimar aquellos, aquellos, aquellos planteamientos que se hacían con el simple efecto dilatorio. Porque muchas veces eh, la sala penal, acá el doctor Zapena Brugada, que fue integrante de la sala penal, conoce que inclusive se presentaba inconstitucionalidad sobre casos de, por ejemplo, un juicio ejecutivo, con el simple efecto de dilatar la ejecución de la sentencia. Entonces, la sala, la, la sala de admisibilidad se presentó justamente, se creó con ese efecto. Creo que así fue, uh, doctor, ¿verdad? La sala de admisibilidad. admisibilidad que no se llamaba sala, sino simplemente la etapa de admisibilidad. La recomendaron los técnicos de la Corte de Costa Rica, donde tienen la, ese sistema. Y eh, tiene todos los problemas que se le indican, pero si no hubiera esa sala y se perdiera todo el tiempo y, y se tuviera que hacer una sentencia igual a la de fondo y poner ahí... Al final, que, es por, que no es admisible, eh, eh, es algo peor. Eh, eh, yo lo que creo es que hay que reglamentar de alguna forma, pero me parece que es imprescindible. Bueno, la respuesta que yo tengo es que tenemos que reglamentar de alguna forma, así como dijo el doctor Zapena Abrugada, pero es imprescindible que tenemos que descongestionar un poco los inúmeros de presentaciones que tiene la sala. En los Estados Unidos, la Corte Federal tiene un recurso similar a nuestra acción y el país tiene 350 millones de habitantes y sin embargo tienen que, hay un número fijo nada más que ellos deben resolver. Hay un mecanismo de reducir a, póngale 244 sentencias, así un número pequeño. Claro que no se puede tomar como ejemplo los Estados Unidos. Ya que ya les conté que en el Brasil son 11 miembros y tienen todo el Brasil para manejar. así que están llenos de, de jueces relatores, porque ellos son, los relatores son jueces. ¿verdad? Eh, es un problema serio, realmente. Una... Adelante, doctora. Sí. Doctor, ¿usted sería partidario de una reforma constitucional o no? En realidad que soy partidario de una reforma constitucional. Se necesita justamente reformar. Y determinar, por ejemplo, el alcance, o sea, la duración del mandato del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es necesario reglamentar. Porque esa fue una discusión que siempre tenemos y que muchas veces les desgasta también a la Corte Suprema de Justicia cuando tienen que ellos interpretar que la duración es un mandato. Si bien la Constitución establece los 75 años y una... Eh, pero también otros son del criterio de que como ellos son magistrados tienen que tener con otras confirmaciones pueden adquirir esa inamovilidad. Y también en otros temas que también desgasta mucho a la sociedad. Como por ejemplo, la, eh, eh, si un expresidente puede ser parlamentario activo o tiene que ser parlamentario, entonces desgasta mucho los entonces creemos que tenemos que reglamentar pero en lo que no no me gustaría que se reglamente ni que se toque ni que se modifique en las garantías constitucionales. yo creo que las garantía constitucional nuestra constitución nacional garantiza a todos nosotros eh, eh, voy a voy a ampliar, voy a ampliar. este eh, le pregunté, doctor, porque justamente ese último punto que usted tocó es lo que a mí me preocupa tremendamente si hay una reforma constitucional. Porque una vez que uno abre la caja de Pandora ya se puede modificar cualquier cosa. Pero la, la pregunta no iba dirigida a eso, sino que si hay una reforma constitucional, ¿estaría usted de acuerdo en que desaparezca la sala eh, constitucional y tengamos un tribunal constitucional? En que también evitaría esa dilación que el doctor apenas está mencionando y no sé si ya sería necesaria admisibilidad, que, que tiene, según la queja de los profesionales, otros problemas, ah, además de eso. Permite, sí. Sí. Adelante. Eh, el problema no está en el nombre. En Costa Rica, la sala constitucional es como un tribunal constitucional sí, porque puede también sí, declarar... Nula la no, inaplicable la sentencia de las otras salas. Acá nada más se la transformó en algo verdaderamente que necesita ser modificado. Sí, doctor, eh, pero me refiero al efecto. La sala constitucional no tiene, el, el, lo que resuelve no tiene efecto de verga omnes, sino es para el caso completo. Entonces, si hay un tribunal constitucional, sí tendría efecto de verga ¿cierto? pero podemos desaparecer nomás esa palabra la cual establece que es solamente para los efectos entonces que tenga justamente interpretación contra todo y mantener siempre la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia por hora orden jerárquico nomás muchas gracias doctor doctora si puede apagar su micrófono siguiente consulta doctor Sí. Si llega al cargo, ¿por cuánto tiempo es un mandato o se va a declarar inamovible? Bueno, eso es lo que me acabo, acabo de, 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 de decir, de que se necesita una reforma constitucional para precisar la duración del mandato del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien un artículo establece... En la, de la Constitución Nacional, que los ministros de la Corte durarán su función hasta los 75 años y podrán ser removidos por juicio político. Otros tienen el criterio de que se tiene que, eh, como es magistrado, el ministro de la Corte Suprema de Justicia tiene que volver a concursar para que pueda tener la inamovilidad después de la segunda confirmación. Ahora bien, existen justamente criterios distintos, por eso necesitamos precisar. Yo pienso de que 75, que la duración de 75 años para un ministro de la Corte Suprema es mucho, mucho porque si ingresa a la, como ministro a los 55 años, ¿cuántos años va a tener que estar ahí? Hasta, la, hasta los 75 es mucho tiempo. Y en nuestro país, lastimosamente, cuando duramos demasiado en el cargo, a veces eso no nos sirve justamente para... No tenemos buenos ejemplos de eso. No tenemos buenos ejemplos. Entonces me gustaría que se acorte el mandato si se va a modificar la constitución, por ejemplo, a 10 años, que es un tiempo... Porque también 5 años es poco para un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que declara la Corte Suprema de Justicia sin estar establecida la Constitución Nacional y la ley? Bueno, la certeza constitucional, aparece otra vez el artículo en el cual establece que la Corte Suprema de Justicia es el custodio de la Constitución. La cumple y la hace cumplir. Y determina el alcance de la Constitución. Entonces, tomándose eso, la Corte Suprema de Justicia establece por medio de la certeza constitucional interpreta y establece el alcance de la Constitución. Esa es la figura que utiliza la Corte Suprema de Justicia para poder lo que es la certeza constitucional Adelante doctor, por favor. Quiero señalar que es absolutamente necesaria una reforma, porque hay, por ejemplo, en el 260 las atribuciones de la sala dice claramente que vale solo para el caso, ¿verdad? En las atribuciones de la corte vuelve a repetir que tiene esas atribuciones, o sea, está, está repetido, ¿verdad? Y tiene este y otro artículo incluso dice que lo que es nulo no puede ser aplicado, no existe. Entonces hay una contradicción muy grande entre esas dos. Sí, bro. así mismo. Gracias, doctor. La siguiente consulta: ¿Cuáles son los mecanismos que se, los mecanismos éticos que se pretende implementar para proponer las mejoras, para promover las mejoras de la administración de justicia? Bueno, nosotros, la Corte Suprema de Justicia tiene un tribunal ético en la cual establece justamente una serie de reglas del comportamiento del magistrado. Si creamos por ley un estatuto o una carrera judicial en la cual estableceríamos como norma la ética, la moral y la idoneidad, entonces, ¿cuáles son las reglas éticas? Uno, nosotros ya tenemos un tribunal, una, un, un código de ética. De ese código de ética podríamos recurrir para establecer justamente los parámetros que vamos a tomar en lo que respecta a la ética. Pero la ética sabemos bien cuál es el comportamiento interior de la persona. Ese comportamiento interior de la persona en su función, lo que hay que determinar. Y podemos determinar, porque ya tenemos nosotros, la Corte Suprema de Justicia tiene un código de ética. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si bien es cierto, usted manifestó que no es penalista, yo tengo la obligación de hacer la pregunta, doctor. Sí, como no, Porque es pregunta auditorio. Como no, presidente. Existen artículos del Código penal, Procesal Penal con diferentes criterios o contradictorios. Son las, incluso contradictorios con las resoluciones. ¿Qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos? Bueno, me refiero a la, mismo, la misma respuesta. Eh, no quiero hablar una cosa que realmente no no, 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 no conozco hay que ser sincero honesto y hay que ser honesto sí su criterio nomás le he solicitado otro mi criterio es eh, no si conocen no lo, lo que dice la ley el criterio. criterio de la de la el criterio de, de, la el criterio, de la o sea, qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos ah unificar criterios la unificación de los, bueno todas Sentencia pues tiene que tener la predecibilidad, ¿verdad? Tenemos que ser predecibles en eh, eh, los órganos, eh, especialmente en la justicia. Y los criterios que tenemos que tener, nosotros si bien eh, no tenemos como norma emplear la jurisprudencia, ¿verdad? O sea, nos referimos a la jurisprudencia, pero no es de uso obligatorio, ¿verdad? Sería oportuno también tener la jurisprudencia como un uso obligatorio. Entonces vamos a tener justamente una previsibilidad en los fallos judiciales y podemos emplear eso como medio de solución. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Siendo usted relator del ex ministro Bajac, ¿qué opinión tiene del caso que involucra a un facilitador cercano al ex ministro que fue filmado en actos de coima aparentemente a nombre de Bajac? Bueno. Yo trabajé con el ministro bajá desde que él inició como sus funciones como ministro de la Corte Suprema de Justicia en el 2004, hasta que, se, hasta que se retiró. Mi trato con él era un trato de como relator y él como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La conducta que de él hacia... hacia nosotros, ¿verdad?, los relatores no podemos nosotros venir a juzgar lo que no vemos. Y nosotros jamás es más, yo mismo puedo hablar de mí mismo, ¿verdad?, que jamás yo tuve ninguna denuncia hecha de corrupción. Entonces, lo que él es difícil juzgar, esto porque yo no lo conozco, primero que no lo conozco a este funcionario. No es relator este funcionario, el que fue abusado. Él fue tengo entendido que fue facilitador judicial. No fue el relator. Ahora sí, es un relator que estaba con nosotros, porque nosotros tenemos nuestra oficina en el piso 11 de la Corte Suprema de Justicia, encima, y ahí no estaba con nosotros. No, 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 no tengo respuesta, ¿verdad? Porque no. sí, sí conozco puede, el caso, sí, pero no. Si sí puede redondear, doctor, su opinión nomás le, le, le preguntaba. No, mi opinión que claro. de, 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 de lo que cometió el funcionario claro, estoy en contra, estoy escatillado. Es, es es, es, Peor todavía porque afecta justamente a la Corte Suprema de Justicia. Peor todavía. La siguiente y última consulta de auditorio, doctor. ¿Qué opinión tiene de la afirmación referente a que los relatores son recaudadores de los ministros? Y bueno, habrán, habrán relatores privilegiados por lo visto, pero yo. Como le digo, tengo casi 28 años de poder judicial, te puedo cumplir. Y recaudador, no soy ni no fui de nadie. Y por eso le digo, no, no, no tengo una opinión porque no. Yo, a mí nadie ni siquiera me han planteado eso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Como relator de, de la Corte, usted sabe el manejo de repente interno. Eh, hay cuestiones de pronto que no están en la constitución, en la ley orgánica de, de la Corte. Eh, los ministros se distribuyen circunscripciones y se da con frecuencia no solamente comentarios, sino ocurre en la realidad de que algunos superintendentes se manejan eh, de manera caprichosa, a veces políticamente, en cuanto a las designaciones, nombramientos de funcionarios de acuerdo a, a, a su color o a partidos políticos, eh, ¿qué opinión tiene en relación a la figura de los superintendentes que cubren las circunscripciones? Bueno, el superintendente es necesario, muy necesario, porque me puedo ir al caso del mi jefe, que era anteriormente el ministro Bajado. Entre otras funciones, una vez me dijo, cuando él tenía un problema de salud, si no me podía encargar de ser nexo entre su gabinete y la circunscripción judicial de concepción donde él ejercía la superintendencia. Entonces así que yo me encargué como nexo y era el oído y la vista del ministro. Yo le informaba continuamente lo que pasaba. En un momento dado, eh, me acuerdo, entre otras cosas, que el colegio de abogados estaba muy molesto por los retardos de justicia y otros problemas que había en la circunscripción. Yo le comuniqué al ministro. El ministro le pidió a los gremios, o sea, le, le envió una nota en la cual le invitaba a una mesa de reunión con los eh, miembros del Consejo de la Circunscripción Judicial de Concepción y ahí vinieron los había dos gremios había un gremio que era la Orden de Abogados creo que y el Colegio de Abogados y también en la ciudad de Orqueta o sea abarcó todo el departamento se hizo esa mesa de diálogo se, una mesa de diálogo seria se tomó acta de toda la reunión y de las inquietudes de ellos, yo le comuniqué al ministro y ahí el ministro le llama al director de auditoría, de auditoría de gestión y él se constituye en concepción. Hizo un informe bastante bueno y muy acabado de la situación que nos encontramos. Y en los tres, pasaron tres meses y volvió la auditoría de gestión y encontró que prácticamente los expedientes estaban al día. O sea, si el ministro de la Corte Suprema toma intervención, porque uno sabe que nosotros un, todos estamos en relación de dependencia de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, muchas veces la orden de un ministro de, de, de Justicia es, eh, es mucho más atendible que cuando un miembro de la Cámara le llama a un juez. Y otras obras que él hizo en la circunscripción. Por ejemplo, jugado de paz, jugado de primera instancia. Yo en eso sí eh, compartí mucho con el ministro porque me tocó la oportunidad que él me dio esa, eh, esa posibilidad a que yo haga esas viajes continuos con sección en representación suya. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buen día. La Corte Suprema de Justicia tiene una oficina de facilitadores judiciales. Ahora, con la modificación de las funciones de los jugadores de paz, ¿usted considera que esa oficina tendría que apuntar a, a ampliar sus funciones eh, en atención a, a que los jugadores de paz que tenían una función limitada hoy, prácticamente con la nueva ley, van a tener. Funciones mucho más amplias, atribuciones mucho más amplias, y, y bueno, eh, la gente normalmente va a tener que recurrir a esos facilitadores judiciales antes por una situación determinada y otras por otra, o sea, hoy por otras situaciones jurídicas. Le consulto si, en caso de usted acceder al cargo, cuál sería su, su propuesta para de, de, de una manera tal a facilitar a sectores más vulnerables, porque ellos están dirigidos a a la atención a sector vulnerable en relación a la función del juez de paz y los facilitadores judiciales. Bueno, eh, yo por mi experiencia, porque he participado en algunas reuniones donde estuvieron los facilitadores y juraron los facilitadores judiciales, en aquellas localidades allá bien al interior es necesario la figura del facilitador judicial, porque justamente eh, la distancia para llegar a un juzgado de paz de los usuarios, estamos hablando de una distancia de 10, 15, 20 kilómetros. Entonces es necesaria la figura del facilitador judicial porque esta gente empleaba mucho, justamente, como nexo entre el juzgado de paz, la justicia en este caso, y ellos como usuarios. Ahora, ampliar más la función del, del facilitador judicial. Tendría que ver, se tendría que ver. Vamos a ver primero los resultados con la implementación y con la ampliación de la función del Juez de Paz. Veremos los resultados primero. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizar su exposición. Muchas gracias a todos. Muy amable por la atención. Hasta luego. Invitamos al segundo postulante del día, doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Ramírez Candia. Doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 54 años de edad, nacido el 28 de mayo de 1964. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en, doctor en ciencias jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción con la tesis doctoral. El procedimiento contencioso administrativo como forma de control jurisdiccional de la administración pública, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por cinco años, fue convencional constituyente, asesor jurídico de la municipalidad, actualmente miembro del Tribunal de Apelación, ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Autónoma de Asunción y en la Escuela Judicial tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Manuel Ramírez Candia. Tiene diez minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Consejo de la Magistratura. Señores miembros del Tribunal de Honor. En, señoras y señores, en cumplimiento del reglamento de la audiencia, voy a pasar a contestar las preguntas, las cinco preguntas que forman parte de los ejes temáticos. En primer lugar, el rol del Poder Judicial dentro del Estado Social de Derecho. El rol del Poder Judicial es la protección de los derechos individuales, y sociales que se establecen en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, y la de garantizar que el ejercicio del poder público sea conforme al ordenamiento, al ordenamiento jurídico. Esta afirmación responde a una corriente del pensamiento constitucional denominado neoconstitucionalismo. Por eso me permito hacer uso de la delimitación conceptual de dos, de dos exponentes de esta corriente del pensamiento para justificar esta afirmación. Libri Ferraioli sostiene que el Estado de, de Derecho es el conjunto de límites y de vínculos que se impone al Estado para la protección de los derechos de libertad de las personas. Y con respecto al Estado Social sostiene que es, el Estado Social es también un conjunto de límites y de vínculos que se impone al Estado para la satisfacción de los derechos de prestación positiva que se establece en el ordenamiento jurídico. Y Salvatore SNS sostiene que el núcleo central del Estado de Derecho es que las actuaciones de los poderes públicos sea conforme a derecho y que sea controlado, esa actuación controlada por jueces independientes. Por consiguiente, si se violan los derechos de libertad individuales, si las la prestaciones positivas que implica derechos sociales no se satisfacen, si el poder público actúa, fuera del ordenamiento jurídico, el órgano encargado primero para restablecer las libertades, para que se tomen las medidas correspondientes para la satisfacción de los derechos sociales y para que si se actúa dentro del poder público, fuera del marco jurídico, se pueda restablecer el ordenamiento, es el poder judicial. Por eso afirmamos que el Poder Judicial es el garante de los derechos y también es el órgano que garantiza, garantiza que el poder se ejerza conforme a derecho. En segundo lugar, percepción sobre el, la Administración de Justicia. Debo, con preocupación, sostener de que coincido con la ciudadanía, con la ciudadanía de que. El poder, judicial, el, que el poder judicial tiene algunos problemas que afectan su credibilidad. Su credibilidad y la confianza que genera en la ciudadanía. Y de, la, de lo que se puede extraer de las opiniones que se emiten por la prensa, de las conversaciones que como docente mantenemos con alumnos, con alumnos y si sea de la escuela. Judicial, de las facultades de Derecho, se puede identificar, identificar tres problemas fundamentales que hacen a esa situación de pérdida de credibilidad. Estas situaciones son, primero, alta injerencia política en las decisiones del Poder Judicial, en segundo, en segundo lugar, alto nivel de corrupción de funcionarios y magistrados, y un problema también que se vincula a la mora judicial. Nosotros, desde adentro, también percibimos algunos problemas que realmente generan desconfianza, afecta a la imagen del Poder Judicial, como por ejemplo el trato discriminatorio hacia los profesionales del derecho, especialmente en el área penal, y también percibimos que los extranjeros sufren de generalmente de regulaciones que son exorbitantes que generan sospecha y pérdida de, de confianza en el poder judicial en tercer lugar en relación a la independencia del poder judicial y la autarquía me permito sostener lo siguiente coherente con el constitucionalismo social para que el poder judicial pueda cumplir con su función con su función de garantizar la juridicidad del poder y de proteger los derechos fundamentales, necesita de la independencia. En definitiva, en definitiva, el poder judicial es el, el, es el árbitro de los conflictos jurídicos entre particulares y entre los órganos del poder, y el árbitro necesita de esa independencia para actuar con objetividad e imparcialidad. Por lo tanto, la independencia es un requisito necesario para que el Poder Judicial pueda cumplir con su función. En cuanto a la autarquía, tal como dice el profesor Marcos Riera en su libro, es la independencia económica. En definitiva, la autarquía es una medida que permite una medida económica para reforzar para fortalecer el principio de la independencia. El principio de la autarquía presupuestaria permite al Poder Judicial y según informe de la Corte, desde el 2010 así lo hace. Primero, la iniciativa presupuestaria que permite presentar su propio proyecto de presupuesto al Congreso sin tener que pasar por, el, por las modificaciones o filtro de Hacienda. En segundo lugar, Permite que utilice en forma directa sus recursos institucionales sin necesidad de eh, tener que esperar las, los, trámites, los trámites de hacienda. Permite también, y así lo hace la Corte, eh, permite, por ejemplo, utilizar sus recursos institucionales y también modificar el presupuesto, entendida como. Eh, como reprogramación presupuestaria que lo hace la Corte a partir del 2010 en forma directa. Directa. Entonces, lo que se permite con la autarquía es independencia económica. Independencia económica en el sentido de que tiene iniciativa y puede utilizar de forma rápida sus recursos institucionales e incluso eh, re, eh, modificar su presupuesto. Y es una condición importante. En cuanto a compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos, como magistrado debo señalar de que los derechos fundamentales, los derechos humanos, están consagrados en la Constitución y en las normas internacionales. Y mi compromiso como magistrado es su aplicación, su protección. Y esta y este compromiso lo reconoce la Corte. Para ello ha creado un departamento de derechos humanos que se encarga de difundir las normativas internacionales, inclusive las decisiones de la Corte Interamericana, para que los magistrados puedan cumplir fielmente con su compromiso de aplicar las, los derechos humanos. De la misma forma, los valores democráticos están consagrados en nuestra normativa constitucional. Un Estado democrático, republicano, un Estado, ¿verdad? Eh, democrático, participativo, pluralista. Los valores están en nuestra Constitución y el compromiso del magistrado es siempre aplicar la Constitución. Y así surge el artículo 247, que dice que la función general del Poder Judicial es la de. Custodiar la Constitución. Y ese es nuestro compromiso y nuestra función. En cuanto a las propuestas, el principal compromiso, el principal compromiso considero que es construir un poder judicial creíble. Y en esa tarea, en primer lugar, considero importante que, las decisiones del Poder Judicial, especialmente de la Corte, sean administrativas o judiciales, se haga a la luz del día, en forma pública, en audiencia pública. Es importante que la ciudadanía sepa de por qué toman las decisiones, sean administrativas o judiciales, sean administrativas. Y además de cumplir eso con el principio republicano puede generar puede generar una mayor cultura jurídica en una sociedad como la nuestra que creo que hay mayor nivel de conciencia jurídica tal es así que casi el 1% casi el 1% de, los, de la población paraguaya son profesionales del derecho por lo tanto creo que es muy importante la, para la transparencia para la formación inclusive una nueva cultura jurídica o mayor apego a la juridicidad que las decisiones de la Corte sean en formas públicas, en audiencias públicas. En segundo lugar, también creo que se deben superar los, las principales debilidades, como por ejemplo la injerencia política. Y para el efecto es importante, es importante que, en primer lugar, los magistrados asuman su compromiso, su responsabilidad y asuman las decisiones con coraje, con valentía, para resolver cuestiones que a veces pueden ser desfavorables a los actores políticos. En segundo lugar, creo que hay una medida que se puede adoptar para disminuir esa injerencia, que la, que la elección, designación de los funcionarios públicos sean por concurso público, tal como indica la Constitución tal como lo que indica la Constitu Constitución. Porque en caso contrario, se convierte en una especie de eh, centro de empleo generalmente para operadores políticos y eso se da especialmente en el interior. Ahora, otra otra cuestión, ¿cómo combatir la corrupción? La corrupción que es otro problema. Y eso depende fundamentalmente del control, del control y sanción. Pero también se pueden tomar otras medidas, otras medidas, como por ejemplo en el control, dinamizar la oficina de gestión para controlar a los magistrados judiciales, crear, crear inclusive un departamento de investigación de enriquecimiento de su funcionario. Disculpe, doctor, sí. si puede ir redondeando el Sí, señor. Se produce, Muy bien. Favor. Entonces, y con respecto el otro problema grave, la mora judicial. La mora judicial que es una realidad. En el 2016, la diferencia entre expedientes entrados y salientes o con resolución era de 80, casi no, 86 mil expedientes. Esa era la diferencia en el, en el año 2016. 85,951 expedientes era la diferencia. La exigencia es que para que el juez pueda estar al día, 448 jueces de primera instancia para que pueda estar al día es, es dictar 2,3 expedientes por día. Entonces es una realidad. ¿Cómo podemos superar eso? En primer lugar, hay 14 jueces en lo laboral. En todo el país se deben crear más juzgados en donde realmente se necesita. Se tiene que, por ejemplo, controlar mejor el cumplimiento de los plazos. El cumplimiento de los plazos. Se tiene que controlar eso. Y además, se tiene que utilizar mejor los recursos. Aquellos funcionarios, hay muchos funcionarios en el Poder Judicial. Y si hay un, un juzgado crítico por la cantidad de expedientes, hay que, hay que hacer ese esfuerzo de comisionar eventualmente para solución. Pero en definitiva, para terminar, es posible superar la mora judicial. Y me permito citar dos datos solamente que expone el doctor Juan Carlos Mendonca en, en Derecho Vivo. Uno, publicitado, juzgado penal de garantía de capital que señala que hasta se puso al día en, la, en, su, eh, en su despacho. Todo se resolvió al día que se publicitó, fue objeto de felicitaciones, etcétera. Otro dato, en el 2016, el fiscal general emitió en cuestiones de inconstitucionalidad más de 2.000 dictámenes, 2.240 prácticamente. Nunca cayó en mora. Por lo tanto, es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Debido a su conformación académica, sé que usted tiene docencia en el área constitucional, administrativa y de finanzas públicas. Entonces voy a tratar de preguntarle... Algo que me preocupa por su efecto de consecuencia. Tenemos en este momento una decisión de una corte constituida respecto al caso Curuate. Y se plantea algo que en la constitución no está visualizado, sino solamente como objeción de conciencia. Es una figura. En el Instituto Constitucional y Administrativo, en el primero de ellos, la excepción de conciencia. Y en el segundo, las acciones impropias del ejercicio de la autoridad pública, que generan responsabilidades. Generan responsabilidades. Y en nuestro país, por la estructura legal, están tipificados simplemente como responsabilidades civiles. O de carácter penal, ¿qué traen como consecuencia de que esto al final pueda quedar sin responsables? Soy Colacoacué, la y por la responsable. Quisiera escuchar su orientación más que nada académica y qué usted desde la Corte Suprema de Justicia podría hacer. Bueno, en el caso en el caso de Kurubati, que no es responsable penales, pero sí tiene que haber responsabilidad personal de quienes realizaron los trabajos tendientes a la, al castigo de este hecho. Y de hecho tiene que haber. ¿Por qué? Porque actuaron nueve jueces, nueve jueces en esta cuestión. Seis dijeron sí, tres no. Es decir, o la primera o la segunda es falsa. Y hay que aclarar que en este caso, en un caso tan emblemático, afecta la imagen del Poder Judicial. Ahora, hay que indagar sobre la responsabilidad que corresponde a cada uno. Y yo me limito al artículo 106 de la Constitución que dice que todos los funcionarios que actúan irregularmente en el cumplimiento de las funciones son responsables, directamente. Son responsables. Y por lo tanto, y claro, es subsidiaria la responsabilidad del Estado en caso de insolvencia. Pero aquí tiene que haber responsable y la ciudadanía tiene el derecho a saber por qué existió tal o cual situación. Por lo tanto, creo que tiene que pasar por esa cuestión de responsabilidad. Eh, concretamente, en la excepción de conciencia está considerada la situación de los derechos sociales y responde a una, a una oposición correcta y justa al cumplimiento de normas que no resultan propias del ejercicio de la autoridad pública. ¿Eso podría dar lugar a una consideración en una reforma constitucional? Sí, puede ser, pero ahora mismo nosotros tenemos el 106. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el miembro del Tribunal de Honor. Doctor Amparo, adelante. Sí, doctor. Eh... Acá su última frase fue que consideraba que una reforma constitucional era necesaria. Usted fue convencional constituyente. Sí, sí. Eh, si brevemente puede enunciar por qué es necesaria una reforma constitucional. Y también quisiera saber por qué no se creó el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el problema para creer que eso haría que esa admisibilidad de la que todo el mundo se queja no fuera necesaria? Entonces, como constitucional, como es constituyente o sigue siendo constituyente, constitu, sí. se dijo que iban a ser siempre constitucionales constituyentes. Señores, convencionales constituyentes, sí. Muchas gracias, doctora. En primer lugar yo eh, fui eh, partícipe de la convención constituyente que termina en el 92 y sigo todavía aferrado a mi constitución verdad en definitiva yo sé que hay necesidad de cambio en algunas cuestiones especialmente para evitar estos conflictos de poderes que han generado la interpretación de nuestra constitución y eh, hay sectores que se preocupa el sector judicial, por ejemplo, por la composición. Entonces, lo que hay que ver, hay que ver y evaluar es si realmente, si realmente eh, en este momento sería algo interesante una reforma constitucional. En cuanto a la no creación del Tribunal Constitucional, eh, tengo que reconocer que el principal mentor de esta constitución fue el doctor Pacielo. Y él, y consideramos que una experiencia, una experiencia interesante, es dentro, dentro del, de la Corte Suprema de Justicia, que se pueda establecer la sala constitucional. Una, una cuestión intermedia, ¿verdad? porque también tiene su problema los conflictos de autoridad entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, tal cual como ocurre en España actualmente eso es lo que puedo señalar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor, eh, en primer lugar quiero decirle que sé que es un tratadista importante y que he leído sus libros no con el espíritu inquisitorial que parece ten, parezco tener acá, ¿verdad? Yo quiero que nos eh, hable, que nos explique sobre el Estado social de derecho. Casi todo el mundo amplia, habla sobre el Estado de derecho, que es lo que están todas las constituciones. Yo quiero que usted nos explique qué diferencia hay, o no qué diferencia hay, qué, qué implicancias tiene que este sea un Estado social de derecho. Máxime cuando que en la Constitución hay varios artículos programáticos, ¿verdad? Que lamentablemente la gente no conoce los recursos de intereses difusos y la Corte no puede actuar en forma de oficio. Lo pongo como una nota nomás. ¿Qué implica que seamos Estado de Derecho? Bueno, en primer lugar, Estado de Derecho desde su origen implica dos cuestiones, tal como indica también la definición Ferrarioli. Primero, el Estado que se compromete a proteger los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, el Estado que tiene que actuar conforme a derecho. La dimensión jurídica en ese caso prohibición de arbitrariedad del poder. Eso es Estado de Derecho, en la definición eh, moderna diríamos. En cuanto a Estado social, implica la incorporación de los derechos sociales. Es decir, el Estado asume el compromiso, como diría el doctor Daniel Mendonca, de promover, de promover el bienestar de la colectividad. Y dice Daniel especialmente para los sectores más vulnerables. doctor daniel mendonca hizo el primer trabajo completo sobre estado social de derecho. ahí tiene la autora ¿verdad? y él lo define así. por lo tanto, el estado social de derecho es un estado que se compromete, se somete al derecho en protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y también se autolimita en cuanto a su actuación. sí, en el momento de que usted, ministro de la Corte, dicta sentencia, ¿en qué le influye que el Paraguay sea un Estado social de derecho? Sí, influye, porque fundamentalmente el Poder Judicial es el que tiene que garantizar que exista, que se pueda eh, gozar, satisfacer esos derechos sociales. Y la decisión de la Corte es muy importante. Y le voy a dar un dato. Solamente una sentencia importante del 2012. Creo que era la, la 649 en el caso Graciela González contra, contra IPS, que por vía de consulta resuelve la Corte Suprema en una cuestión de negación a la asistencia a la salud. ¿Qué dijo la Corte en ese fallo? Dijo, no se puede. No se puede rechazar o dejar de atender a las personas en cuanto a su salud bajo pretexto de falta de recursos. No se puede. Ningún, ningún centro, ningún centro sanitario puede denegar la atención a la salud, decía, ni público ni privado. Y si el ciudadano no tiene recursos, tiene que pasar la cuenta a Hacienda. Vean cómo la Corte operativiza en este caso la atención a la salud. Y esa es la función. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Ramírez, tenemos consulta de auditorio. Teniendo en cuenta que es camarista desde diciembre de 1995 y a la fecha lleva 23 años de magistrado, ¿usted piensa sumar esos años? una vez en el cargo a ministro de corte para declararse inamovible? Bueno, en primer lugar, yo ya soy inamovible en el cargo de, de miembro del tribunal de apelación. ¿Verdad? Y mi posición con respecto a la inamovilidad lo, está en mi libro segundo tomo del 2011. ¿Verdad? Yo no soy partidario, o sea que yo interpreto en forma diferente la cuestión de la inamovilidad de los ministros, pero ahora mismo hay una ley que establece la inamovilidad. Yo no tengo interés en sumar nada. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Siendo usted constitucionalista y magistrado, ¿cómo es? que ocupa el, ocupa el cargo de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que es un ordenador de gastos, en, en expresa contravención a lo que dice el artículo 254 de la Constitución Nacional y la ley 5534-2015. Si siendo magistrado viola la Constitución, ¿cómo pretende defender y hacerla cumplir siendo ministro? Bueno, en primer lugar... Debo señalar de que la Conferencia Episcopal Paraguaya cuando me designa en el 2011 para servir a la Iglesia Católica de la función docente, la función académica de decano, no incurrió en inconstitucionalidad ni en ilegalidad, y yo por ejercer la función tampoco. ¿Por qué razón? Primero, en el 2007 por ley el Congreso Nacional, al crear la Universidad Nacional del Caguazú, sostuvo que el cargo de decano era equiparable al cargo docente, artículo 54. Por lo tanto, en el 2011 ya había una interpretación del Congreso Nacional sobre la equiparación. Claro, dos, después en el 2015, en el 2015 el Congreso cambia de posición y por la ley... 5534 de 2015 establece la incompatibilidad. Ante esa situación, con un grupo de magistrados, como el, como el doctor Marco Riera, Martínez Simón y otros, hemos interpuesto la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Y el 19 de mayo del 2016, la Corte dispuso la suspensión de los efectos de esa ley, por lo tanto, inaplicable a mi persona. Y en tercer lugar, la Corte Suprema, por acuerdo y sentencia número 1000, 1007 del 26 de julio del 2016, en el caso Miriam Peña, ya declaró inconstitucional esa ley. Por lo tanto, no existe ninguna violación a la, a la constitución, a la ley, y además. Debo señalar de que el decano de la Universidad Católica no es ordenador de gasto, solamente una actividad académica. Y el doctor Criscovich es testigo en su calidad de representante de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta: ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el nepotismo en la administración de justicia? que se hace eco por los medios de prensa en forma permanente. Bueno, en primer lugar, dije que la corrupción se combate con control y sanción. Y además, decía, es importante que el control se viabilice a través del Departamento de Auditoría de Gestión, que tiene que cumplir una función permanente en todo el país. Además, considero que se tiene que crear un departamento que investigue los casos de sospecha de, de enriquecimiento tanto de funcionario como magistrado. Y además, se tiene que eliminar toda fuente de corrupción. Por ejemplo, por ejemplo el pago de viático por constitución, el pago por obtener libertades, el pago por, eh, por ejemplo, verificar eh, el arresto domiciliario. Porque eso genera una especie de, de adquisición anticipada de decisiones favorables. Todos esos hechos favorecen la corrupción. Y además, como dije, un mecanismo también creo que va a ser útil, que el ingreso a la función judicial de los funcionarios judiciales sean por concurso. Porque caso contrario, caemos en lo que dije, se convierte en una especie de centro de empleo, de sectores políticos. Muchas gracias, doctor. Destacamos la presencia de la diputada nacional Rocío Vallejo. Muchas gracias. La siguiente consulta: ¿qué opinión le merece y si debe mantener la dependencia la, la dependencia de admisibilidad de la Corte Suprema de Justicia? Esa dependencia, si existe, debe desaparecer. No tiene respaldo normativo. No hay una norma jurídica ni reglamentaria que respalde eso. Y la decisión de admitir o no admitir una acción de inconstitucionalidad es de absoluta responsabilidad de los ministros de la Corte. No tiene que. Y además, si es fuente de corrupción tal como se denuncia, lo recomendable es que la Corte, además de desmantelar esa oficina, investigue a los funcionarios. Para determinar responsabilidades. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que declara la Corte Suprema de Justicia sin estar establecido en la Constitución Nacional y la ley? En primer lugar, creo que la certeza constitucional tiene respaldo normativo constitucional y surge del artículo 140, 247 de la Constitución que dice que la Corte Suprema interpreta, cumple y la hace cumplir. Es decir, la Constitución Nacional habilita la tarea de interpretación constitucional y en este caso la Corte. Es más, en la práctica se nota que puede ser un instrumento útil. Se nota que, pues, y cito algunos casos, por ejemplo el caso Banco, eh, Banco Central de Paraguay, contra el abogado Colmán, González Colmán, que pretendía el cobro de honorarios a su empleador por los trabajos realizados en tal carácter. Y hay otros casos en donde, por ejemplo, el caso eh, iba para el Club Centenario, que son importantes. Es cierto, lo que se puede discutir es cuál es el efecto de la sentencia. El efecto de la sentencia porque no tiene efecto directo, porque no anula ni declara inaplicable, pero sí hace una interpretación constitucional. Por lo tanto, puede ser útil, por ejemplo, en la etapa de ejecución de la condena, como ocurre en el caso BCP. Yo creo que es un mecanismo útil y la Corte tiene la competencia, tiene la competencia para interpretar la Constitución en su carácter, en su carácter de máximo órgano del poder que custodia la Constitución. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Existen artículos del Código Procesal Penal con diferentes criterios, incluso contradictorios con resoluciones. ¿Qué propuesta tiene para unificar criterios en la aplicación de los mismos? Y la finalidad del recurso de casación, una de las finalidades es eso uniformar uniformar la jurisprudencia en beneficio de la igualdad ante la jurisdicción y creo que la corte suprema eh, fue perfilando algunas decisiones que en su momento fueron objeto de controversia como por ejemplo el inicio, el inicio del proceso penal si cuando iniciaba realmente el proceso penal, penal a los efectos de él, la duración del procedimiento en una parte decía con cualquier acto de coerción personal, hasta que definitivamente y con, en una sentencia con alcance, de, con alcance de interpretación definitiva, dijo la Corte, a partir de ahora, el comienzo se computa a partir de la notificación del acta de imputación. Es decir, la Corte a través de los, del recurso de casación podrá establecer esa uniformidad de criterio que reclama muchas veces lo justiciable y que es muy útil para preservar el principio de igualdad ante la jurisdicción. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo usted piensa ser un ministro de la Corte independiente a la influencia política, siendo que usted fue presidente de la Juventud del Partido Liberal, fue miembro del directorio del Partido Liberal? Fue director del Departamento Jurídico del Partido Liberal. Fue convencional constituyente por el Partido Liberal y además está identificado con el yanismo. Esto según biografía estampada en su libro. Lo que nos preocupa de sobremanera a los abogados independientes. También que, es, que esto no se ajusta a lo que pretende el nuevo gobierno con una corte independiente. ¿Cómo hará? Bueno. La independencia es una cuestión de carácter personal. Pero ya que viene esa pregunta, voy a citar un dato histórico. Todos recuerdan el fallo histórico de Merbury versus Madison, 1803. 1803. El primer fallo referente a la inconstitucionalidad. ¿Quién fue el preopinante? El ministro presidente, el secretario de Estado del Gobierno Saliente, ese Gobierno saliente que había propiciado la creación de los Juzgados de Paz para copar el Poder Judicial, su ex secretario general, el responsable de la no entrega de la investidura, un político, porque era secretario de Estado. Fue el que dictó el fallo como preopinante y no le, dio, no le dio la razón al gobierno anterior del cual formaba parte. Es decir, es un dato que me permite sostener de que no necesariamente el antecedente político se convierte posteriormente en un juez dependiente. Eso es lo que puedo afirmar. Muchas gracias, doctor, la siguiente consulta. Como ministro (entre paréntesis en el caso que sea designado) impulsaría usted la implementación del expediente electrónico en las diversas salas, constitu las diversas salas constitucionales, o en su defecto, al menos proponer la exhibición de los expedientes en la Corte. No solamente eso, yo sostengo de que las decisiones de la Corte tienen que ser en forma pública, tal cual como ocurre en el Brasil, porque eso va a facilitar que eh, la gente se entere del contenido, verdad, y en definitiva el expediente electrónico es lo que facilita el control de los trámites. Y lo importante es la decisión, porque la Corte muchas veces toma decisiones que impactan en la ciudad, en la, en la, en la ciudadanía. Muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Qué medidas puede tomarse para evitar el acceso al Poder Judicial a través de padrinos políticos, además del concurso que ya mencionó? Yo creo que la vía y la que prevé nuestra constitución es el concurso. El concurso en base a la capacidad. No hay otra vía. Lo importante es que... Eh, cumplamos con la constitución en cuanto al procedimiento y realmente hagamos una selección con objetividad, con objetividad. Y de ser posible con personas que eh, no esté, eh, que sean personas externas, que ayude, colabore para que nuestra decisión sea objetiva. Muy bien, doctor. La siguiente es una denuncia que llegó por secretaría que hace referencia a su persona si bien es cierto ya lo tiene por contestado por escrito y también aquí ante la ante la la, la audiencia y ciudadanía voy a leer para cumplir con lo con lo, con el reglamento el doctor ramírez candia es director de una universidad privada de la católica un cargo administrativo no es una función de docencia incompatible absolutamente con su función pública en violación de la Constitución Nacional. Si bien es cierto, ya se refirió sobre el tema, doctor, eh, sencillamente leí la, la denuncia para cumplir con el reglamento. No sé si quiere agregar algo más. Sí, eh, el intérprete oficial de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, ya dijo en el fallo 1007 del 26 de, jul, de julio, del 2016 de que, de que el, el cargo de decano es un cargo, un cargo docente, es un cargo docente. Por lo tanto, no hay inconstitucionalidad en nuestra actuación y en la designación que me correspondió. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas. Buen día, doctor. Eh, en el momento de su exposición señalaba de que existen tratos discriminatorios eh, por parte de los operadores del sistema de justicia hacia los profesionales quienes ejercen la profesión. Eh, de hecho, existe esa realidad en el sentido de que hay profesionales de primera y de segunda. De llegar al cargo, ¿qué propuesta tiene para tratar de reducir ese trato diferenciado de repente de los profesionales quienes ejercen la profesión? Sí, en primer lugar, eso hay que controlar, porque se, se detecta a través del control. Nosotros en el Tribunal de Apelación... Eh, controlamos eso y detectamos que hay ciertos profesionales que tienen siempre resoluciones favorables y también regulaciones exorbitantes. Por lo tanto, ya genera sospecha. Y en ese sentido, hay que trabajar con los magistrados de las circunscripciones judiciales, establecer un mecanismo de control para realmente erradicar, porque eso es una realidad, especialmente en determinadas circunscripciones judiciales. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriscovich. Buen día, doctor. ¿Qué opinión le merece la discusión que ya lleva varios años con respecto a la, al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría con respecto al Poder Judicial, donde la Corte ha accionado para evitar ese control? En primer lugar, lo ideal es que el órgano de control esté fuera del órgano controlado, porque favorece la independencia, la neutralidad. Y la Constitución establece que el máximo órgano de control es la Contraloría, es la Contraloría General de la República. Pero también, y por eso algunas acciones de inconstitucionalidad. También hay que señalar de que la Contraloría no realiza el juzgamiento, no condena a la devolución de la suma no, no justificada. Ese es un defecto. Y hay varios criterios. Por ejemplo, el criterio en el caso del jurado era que ya estaba el proceso de control de juzgamiento en trámite. Por eso se había declarado la inconstitucionalidad. Y casi todos los órganos de control, eh, los órganos controlados, algunos, por ejemplo, el Ministerio Público, Jurado y otros, dedujeron acciones de inconstitucionalidad, pero los criterios fueron diferentes. En concreto, lo ideal es que la Contraloría, como órgano independiente al Poder Judicial, sea el que controle y que además en el futuro tenga la facultad de juzgar, que es muy importante. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Eh, doctor, tengo profesor de finanzas y yo también sabemos que el poder judicial, eh, la Corte Suprema de Justicia, nos dijo no se me controle. Sí. Es bien. La Constitución dice fiscalizar y pudiera ser en una pretensión de sinonimia que el control también conlleve la fiscalización. Lo que la Corte dice es que el juzgamiento lo debe hacer el Tribunal de Cuentas, que también es de carácter constitucional y que la Contraloría es un órgano extrapoder. Es decir, le da la opción que después del juzgamiento pueda hacer la fiscalización. Pasa de que por los efectos ex post ya no tendría ningún efecto y además presupuestariamente carece de la cantidad de funcionarios necesarios para ese menester. Sí. Al solo efecto aclaratorio. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Tiene la palabra el doctor Raúl Zapena-Brugada. Lamentablemente no coincido con eso. Yo creo que acá en la Constitución, en el 249, dice... Después de establecer la autarquía, dice el presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos de inversiones. Y a mí me parece que cualquier búsqueda de sentido para eh, desfigurar esto crea un órgano autorizado a captar. A utilizar y a no rendir cuentas, y eso es absolutamente ajeno a nuestro sistema constitucional. Yo creo que la Contraloría debe ser, además que yo sepa, el Tribunal de Cuentas no tiene auditores, ni tiene el equipo, ni la tecnología para eso. Fue desgraciadamente durante toda la vida. Una forma de blanquear las administraciones más que juzgarlas. Nada más, perdone, presidente. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctor, sin ánimo de entrar en polémica. La verificación puede ser de opinión ciudadana. El problema está el carácter jurisdiccional de la autoridad pública. Y ese caso ya la Contraloría efectúa un control y el control o conlleva a una fiscalización o a una impugnación, pero no a un juzgamiento, y eso nada más es lo que dijo la Corte en su fallo, nada más muchas gracias, muchas gracias, ¿Sí, si, si puede apagar su micrófono doctor, gracias. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Usted, doctor, se desempeña como magistrado en Coronel Oviedo, una comunidad distante a la capital, 140 kilómetros aproximadamente, sí. con realidades distintas a la capital. Una consulta, la que le voy a hacer, no sé si vamos a poder tener una respuesta pero por lo menos una opinión podríamos tener. El expediente electrónico. ¿El expediente electrónico le parece a usted? Le pinto el panorama conforme a los informes que tenemos. Tenemos el Internet más precario de la región. Tenemos el Internet más caro en la región. Esto... Es una realidad en la Asunción, es otra realidad en el interior. ¿Cómo se compadece ese pro, esa pro, ese proyecto de expediente electrónico en materia de asistencia o facilitar la o cómo se podría solucionar cuál es su idea del acceso a la justicia a los sectores más vulnerables? Bueno, en primer lugar, el expediente electrónico sí facilitaría el control y la participación de los profesionales del derecho que tienen acceso a esos medios. En definitiva, puede eh, ayudar a agilizar los trámites y a aumentar la capacidad de control que se ve y facilitar fundamentalmente a los profesionales del derecho. En cuanto al acceso a, de las personas vulnerables al servicio de justicia, las reglas de Brasilia establecen una serie de elementos que hay que considerar, ¿verdad? Como por ejemplo, que la gente tenga mayor información de los servicios de justicia, de las posibilidades que ofrece, de que existe oficina de mediación, de que existe eh, una, un, un ministerio de la defensa pública, etc. Fundamentalmente a eso apunta. Y también hay que señalar de que a eso apunta esa cuestión de los facilitadores judiciales. Informar y ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad para que puedan acceder a los servicios de justicia porque hay varios factores que inciden primero desde el costo el nivel de conocimiento de las gentes que están en estado de vulnerabilidad eh, inclusive la situación geográfica todo eso incide en el acceso a la justicia y también hay que decir hasta el horario laboral porque generalmente el horario de trabajo del poder judicial del poder judicial es eh, coincide con la jornada laboral también de la gente. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día. Usted hizo un diagnóstico del Poder Judicial o de la Corte, usted me corregirá, y, eh, con tres ejes. Corrupción, mora e injerencia política, entiendo. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué usted ha hecho? como integrante de este poder judicial para en el área que a usted le corresponde eh, pelear contra esto contra este diagnóstico negativo que usted está dando. Sí, en definitiva es importante en el, en el caso de corrupción, el, el los informes de estadística revelan que eso, y decía la diferencia entre expediente entrado y saliente, y decía también que es posible. En mi caso, los informes que remite anualmente eh, informe de gestión de mi circunscripción, que es Caguasú revela de la situación de resolución de los expedientes entrados en la segunda sala de la que soy parte. Y en el 2016 hubo más resoluciones que expedientes entrados, 50 más, lo cual revela que sí hemos estado en mora el año anterior pero que estamos, en ese caso, en el 2016, estábamos al día. Es decir, lo que hicimos es tratar de cumplir con lo que criticamos, es decir, en el sentido de que tratamos de, ser, eh, de superar la, la, la morosidad judicial. Pero ustedes me pueden decir, es muy fácil, Coronel Oviedo no tiene el nivel de, de litigiosidad que, que Asunción, Encarnación, Encarnación o Ciudad del Este, es cierto. Pero en el lugar que a mí me corresponde actuar, tratamos de eh, superar ese problema. Y le digo que es más fácil por la cantidad de expedientes entrados. Generalmente, 450 a 500 al año. ¿Verdad? Es fácil. En cuanto a la cuestión de corrupción, yo creo que eso de nuestra actuación lo único que puede certificar son los colegios de abogados, los usuarios de justicia, y que el hecho de que nunca hayamos sido objeto de denuncia en esa cuestión. Es decir, eh, vemos, tenemos esa visión del Poder Judicial y de nuestra situación, de nuestro puesto laboral en el Poder Judicial, hemos tratado de combatir eso que hoy critica. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. A partir de ahora seguimos en vivo por TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara y por la página del Consejo de la Magistratura a través de la red social Facebook. Invitamos al tercer postulante del día, doctor Eduardo José Riela Bañuelos. Doctor Eduardo José Riela Bañuelos está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 68 años de edad, nacido el 10 de agosto de 1949, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La importancia de los organismos supranacionales en el Mercosur con la calificación distinguido. Ejercicio de la, de la profesión por 20 años, miembro del Tribunal Electoral. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y en la Universidad Nacional de Asunción. Buen día, doctor Eduardo Riela. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso. Le estará, y le estará indicando con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muy buenos días para todos y gracias por escucharme. Comenzaré a desarrollar los ítems que me acercaron, sobre los cuales tengo que dar mi opinión o punto de vista en estos diez minutos. En primer lugar, el rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho. Si... Tiene que ser, obviamente, creo que todos los expositores lo habrán dicho, tiene que ser eficiente, eficaz, rápido. Y de ser posible, ya que estamos hablando de un Estado de derecho, desde el punto de vista, eh, quiero decir, Estado social de derecho, eh, en lo posible debiera ser gratuito. Porque la mayor parte de nuestra población, la que accede a los pedidos de justicia, sobre todo en el interior, en la mayor parte, Parte de estas personas que concurren son de escasos recursos económicos, aparte, digamos, del debacle cultural y lingüístico que estamos padeciendo en este momento en nuestro país, lo cual es casi catastrófico, podrías decir. Ahora bien, ¿cuál es la percepción a partir de allí del Poder Judicial que se tiene? Y obviamente no hay necesidad de, rep de repetir esto. Con la lectura diaria de la prensa uno se da cuenta de qué se opina el Poder Judicial. Muchas veces ocurre esta opinión en contrario, no tanto por la actuación del Poder Judicial, sino que probablemente por la falta de explicación clara y concisa por parte de los actores del Poder Judicial, de las resoluciones que toman. Generalmente, por lo general, están encerrados en una burbuja y no acercan al pueblo las explicaciones de los casos muy controvertidos o emblemáticos. Entonces, esta percepción es... Digamos bastante mala y esto interfiere si ustedes siguen también las crónicas de los periódicos, las estadísticas, etcétera. Tenemos que el país está en un constante crecimiento económico y estamos a uno o dos grados de alcanzar el grado de inversión extranjera de pasar de ser país periférico a país digamos en vías de desarrollo con garantía de inversión extranjera. Prácticamente las personas no entienden la importancia de alcanzar algún día ese grado de inversión y aquí juega el rol del Poder Judicial, es indispensable. El, juez, el Poder Judicial tiene que ser creíble. El ejemplo más claro que tenemos a este respecto es el caso de Italia, por ejemplo, en donde, digamos, la gama política hace, digamos, entre comillas, lo que quiere pero el poder judicial italiano funciona digamos correctamente también tenemos el ejemplo en digamos si bien es casi una dictadura el caso de singapur por ejemplo o corea del sur en este caso por ejemplo tenemos que la hija del dictador está siendo juzgada y creo que ya fue condenada etcétera ahí tenemos el ejemplo de lo que tendría que ser un poder judicial creíble de tal manera que colaborásemos como poder judicial con los otros poderes del estado para que este país pueda alcanzar el grado de inversión, con lo cual, digamos, a todos los que estamos acá nos va a convenir a ese respecto. Luego, dice, pregunta, si el compromiso, eh, la autarquía presupuestaria. Obviamente el Poder Judicial tiene que tener autarquía presupuestaria, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial pueda hacer todo lo que se le antoje, vamos a decir. Tendría que tener algún control, obviamente, eh, la Contraloría es la que le tendría que que controlar en esto, pero tiene que tener autarquía presupuestaria. Y si, por ejemplo, lo que había dicho en primer lugar que los servicios de justicia tienen que ser gratuitos, obviamente necesitaría el poder judicial más recursos de tal manera que pueda cumplir a cabalidad con su con su función. Y aquí quiero algo, eh, señalar algo también. No sé si es conveniente o no, pero creo que no es conveniente que la Corte Suprema de Justicia se cargue también de la administración de los bienes en dinero, estoy diciendo. Que sé si yo construcción de edificio, compra de mueble, que si falta papel, etcétera, etcétera, podría pensarse en alguna reforma que, por ejemplo, algún organismo se encargue de la, del aspecto financiero, digamos, y que la Corte Suprema de Justicia se encargue exclusivamente de aplicar, eh, aplicar justicia y controlar a todos, los órganos del Poder Judicial, que yo juzgado de paz, juzgado a primera instancia, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cámaras de apelaciones, etc. Claro que yo, eh, desde luego, me van a decir, probablemente mis alumnos, vos profes, estás hablando porque vos sos de la parte electoral y no, no estás en el día a día del Poder Judicial ordinario, vamos a decir. Pero, en cuanto al compromiso personal en defensa de los derechos humanos, eh, Creo que con la con el control de la vida que uno realizó, etcétera, podrían preguntar en Concepción qué opinan, etcétera, y ahí te tendrá mi compromiso personal con los derechos humanos. Me he dedicado a la docencia hace casi 40 años, tanto en secundaria como en universitaria y creo que los docentes tratando de sacar al a la persona de la ignorancia, en algo estamos contribuyendo a la concreción de los derechos humanos y de la democracia. Y por último, dice cuál es la propuesta personal eh, con relación a si llega al cargo. Y digamos que voy a instar, sé perfectamente que es un cuerpo colegiado, que no voy a poder hacer lo que yo quiera, pero voy a instarles, primero en privado y luego... Con algún testigo y por último públicamente, a que seamos eficientes, eficaces, es más o menos lo que señalé que debiera ser el Poder Judicial en el Paraguay, porque debemos colaborar con los otros dos poderes del Estado para que el Paraguay alcance los grados de desarrollo que se merece este país. Porque otra cuestión y otra cuestión que me preocupa con relación a esto creo que en los concursos anteriores ya había dicho eh, me preocupa enormemente y trataría de convencer a los otros miembros del poder de la corte de hacer eso la matriculación masiva que estamos haciendo los abogados y prácticamente como corte no controlamos nada presentan el título y tal creo que ya había dicho en el concurso anterior yo de tener la posibilidad haría lo siguiente: a todo aquel que quiera ser matriculado volvería a los inicios de la creación de la universidad, el famoso Trivium. Le tomaría un, eje, un examen sobre gramática, que es la lectoescritura, sobre retórica, sabe expresarse en forma oral y, por último, en lógica. Emite lógicamente el pensamiento que está realizando y a partir de ahí el que pase el examen Obviamente no le voy a preguntar qué dice el código, etcétera. Se supone que si tiene el título de abogado, ya aprendió. Haría eso. Y otra de las cuestiones que eh, instaría a los jueces y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia es que cuando tengamos algún caso problemático y que llame la atención a la ciudadanía, una vez que se haya emitido la resolución, generalmente la emitimos en términos muy técnicos. Y como señalo, el debacle cultural y lingüístico en nuestro país es total y absoluto. Entonces no cuesta nada que el juez que dictó esa resolución salga por los medios masivos, se haga entrevistar por los periodistas, etc., y explique a las personas la razón de su voto, así como tenemos que explicar a los niños del preescolar cuando van ingresando al sistema educativo. Eso es lo que tenía que decirles en cuanto a, las, a los cinco puntos que me habían acercado. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, quiero informar que nos pueden seguir a través de la página del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que TV Cámara también tiene que transmitir la sesión del, del Senado. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora María Angélica Calvo. ¿Cómo eliminaría o trataría de eliminar la corrupción y la mora judicial en Capital? Bueno, desconozco lo que ocurre en Capital, pero nosotros en el Tribunal de Concepción, en el Tribunal Electoral, no tenemos ningún solo caso de mora. Ahora, eso sí, ¿cómo haría? ¿Le instigaría? Después le explico lo de Concepción. Eh, le instigaría a que cumplan sus funciones y para eso nos han contratado. Tenemos que administrar justicia y resolver. En cuanto a la corrupción, creo que es un trabajo facilísimo controlar la corrupción, no solamente los jueces, sino que todos los funcionarios del Poder Judicial. ¿Por qué no se hace una auditoría de bienes? ¿Cuánto tenían cuando ingresaron? ¿Cuánto tienen ahora? Eh, ¿Cómo alguien que entró, digamos, hablando pronto y barato con una mano adelante y otra atrás, hoy tiene un auto que vale 50 mil dólares? ¿Cómo consiguió eso? Es sencillo, sencillamente revisando las declaraciones de bienes y no solamente de la persona. Claro, me van a decir, vos sos un soltero, no tenés señora ni hijo, bueno, listo, perfecto, pero a los que tienen, ¿cuánto tiene la señora? O si la señora es la que está en el Poder Judicial, ¿cuánto tiene el marido? ¿Cuánto tienen los hijos? O los nietos. Es sencillamente, de esa manera como se tiene que hacer, si sí, en realidad se quiere hacer. Porque esa es otra de las cuestiones. En cuanto, a, no, en cuanto a la mora, le quiero contestar que, digamos, eh, en, los, en el tribunal electo, los tribunales electorales del interior, cuando también cumplimos una cierta función de tribunal de cuenta, cuando los municipios o las gobernaciones de nuestra jurisdicción despiden a su funcionario, entonces, por lo general, eh, las sentencias siempre salen a favor de los, de los despedidos porque por lo general los, las autoridades administrativas, ni intendentes ni gobernadores hacen el famoso juicio eh, administrativo previo. Entonces, desde luego, eh, casi de hecho que es injusto el despido. Entonces, por lo general, la administración, qué sé yo, el municipio o la gobernación, por lo general apela nuestra sentencia y viene a la Corte Suprema de Justicia y ahí duerme el sueño de lo justo. Y después de muchísimo tiempo va que con prensión de instancia por lo general. Y entonces nosotros tenemos que poner un placer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor. Sí. ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el nepotismo? en la Administración de Justicia que se hace eco por los medios de prensa en forma permanente? Creo que la corrupción ya contesté, sencillamente haciendo una, un cotejo de, la, de los bienes que tenían cuando ingresaron y de sus familiares, porque ya que ingresan al Poder Judicial uno tiene que ser transparente. No me vengan a decir, ah, yo estoy en la corte y a mí nadie me puede investigar. No, 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 señores. Eh, este, estamos, viviendo tema, estamos viviendo una época bastante difícil en el Paraguay, estamos viendo que el contexto internacional nos está exigiendo ser claros y transparentes, eh, porque los países centrales eh, se están cansando con la cantidad de inmigrantes ilegales que le están entrando, poniendo en jaque, digamos, el paraíso en el cual ellos vivían. Entonces nos están exigiendo a los países llamados periféricos, guste o no guste el término, eh, que seamos honestos, transparentes y demás cosas. Por lo tanto, a ponerse las pilas y tenemos que hacer eso. En cuanto a la, al nepotismo, y si yo llego a la corte, le voy a decirle, bueno, ya demasiado miembro de tu tribu está acá adentro, etc. Sí. Obviamente conmigo no van a tener ese problema. Voy a entrar yo solito. <laughs> ¿Qué opinión le merece si debe mantener la dependencia de admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia? Admisibilidad de los casos. De inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad. Y si los que se encargan de controlar esa admisibilidad va a ser algún miembro de la Corte Suprema de Justicia o los funcionarios encargados de eso tienen un grado de preparación suficiente. Considero que es correcto de tal manera de estar evitando tantos tantos casos que, digamos, al final entorpecen probablemente el funcionamiento en sí de la, de la cuestión, sí, porque las pocas veces que estuve en el seno de la Corte Suprema de Justicia he visto que tienen expedientes, pero por montones y prácticamente en unos carritos agarrean los expedientes, es ¿sí? decir. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Si llega al cargo, ¿por cuánto tiempo es su mandato o se va a declarar inamovible? Por la edad que tengo. Ya, aunque diga que me quiero declarar inamovible, a los cinco años me voy a tener que ir nomás a mi casa. ya. Pero no hay de otra. <laughs> ah, y otra cuestión. Ahora tengo acá justamente, acabo de retirar mi mi sentencia de inamovilidad como miembro del Tribunal Electoral de Concepción. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que, que declara la Corte Suprema de Justicia? Y de acuerdo a, todos los, a todas las opiniones que existen al respecto... Es algo que por lo cual no está, la, no está habilitada la Corte, porque la Corte tiene que resolver cuestiones litigiosas, no es un organismo de consulta. La siguiente consulta. ¿Qué piensa de la huelga judicial? Y ahí no le va a gustar a los funcionarios, probablemente por eso no me van a nombrar. No tienen que hacer huelga. Es inconcebible que un servicio público del Estado se pase haciendo huelga. Les gusta el sueldo, se quedan. No les gusta dar su casa. Ni siquiera, en el, también probablemente mis colegas jueces se van a enojar conmigo al respecto. Es si si nos pueden pagar, nos pagan, si no nos pagan, bueno, es el sueldo que puede pagar el Paraguay. Probablemente se van a enojar, no, no me interesa eso. A mí. Es lo que yo pienso. Muchas, muchas gracias, doctor. La siguiente consulta es, ¿qué piensa del expediente electrónico? Y si va a servir para agilizar los trámites, dar más transparencia, bienvenido sea. Vamos a o luego sería necio de mi parte oponerme al avance de la tecnología. Eh, tal vez el día de mañana hasta nosotros los jueces, pero por suerte yo ya voy a jubilarme, probablemente vamos a tener que ser sustituidos por robots. <laughs> y en una, esas hasta van a ser más honestos que nosotros. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Cristian Criscoy. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Bien, bien. Hablaba de tomar un examen para el acceso a la matrícula. Sí. Se, es una idea que siempre está flotando mm. en el ambiente. ¿Cree usted que ese, esa evaluación tiene que tomarla la Corte Suprema de Justicia o un colegio de abogados público, como es la otra idea? Que... Y si existiese un colegio de abogados público, eh, podría hacer el colegio de abogados público. Lo único que le pediría encarecidamente a ese colegio de abogados público que para los primeros exámenes, si van a traer así si algunos lingüistas, etcétera, me pidan también a mí que ponga algunas preguntas. <laughs> no, si soy de la corte, ya no voy a poder ser. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted habló de baque cultural y lingüístico catastrófico. Sí. Usted se está refiriendo a las sentencias de la Corte no. en cuanto al idioma uraní. ¿cuál, ¿Cuál es su percepción al respecto? El, esto me estoy refiriendo a la generalidad del Estado del nivel lingüístico y cultural que está teniendo el Paraguay en este momento. Es simplemente una retrospectiva histórica. Justamente estábamos comentando con otros colegas antes de asistir a esta, a este, digamos, a esta ponencia. Si analizamos el nivel de todas las instituciones, pongamos el caso del Parlamento, pongamos el primer Parlamento que tuvimos después de la democracia, o inclusive los parlamentos que tenía Alfredo Stroessner el nivel cultural, no estoy hablando ya del respeto a los derechos humanos ni nada, el nivel cultural de los integrantes era infinitamente mayor que tenemos ahora. Inclusive, todas las instituciones, o sea, lo que estamos sufriendo es una degradación cultural que tiene enorme trascendencia en ese sentido la competencia lingüística y no tenemos que culpar al guaraní ni, ningún idioma entorpece a otro. El problema es del, de la manera como es este esta llamada reforma educativa encaró la socialización de los individuos dentro del sistema entonces el acceso lingüístico de las personas cuando acceden a la educación primaria me estoy refiriendo secundaria etcétera etcétera digamos están cometiendo ciertos errores que lingüísticamente no debieran haberse hecho entonces estamos convirtiendo en general a nuestro pueblo en un pueblo ni lingüe por lo tanto, se da un diálogo de sordos en el Paraguay. Es lo que les dije, es decir, yo dito una sentencia, tal vez hace 20 o 30 años atrás, una gran parte de la población paraguaya hubiese entendido el contenido de esa sentencia. Pero hoy día yo dito una sentencia y tengo que salir a explicar después, eh, básicamente inclusive utilizando parábolas, de tal manera que la gente entienda lo que uno dijo en su sentencia. ¿Cuántos abogados y jueces, justamente por esta degradación que estoy hablando, han dejado de utilizar el latín? O si uno pone alguna sentencia en latín seguidamente, uno tiene que dar la traducción, ya que habló del Guarani. Y muchas veces hay que inclusive hacer la traducción en el Guarani. Y a lo mejor ni siquiera allí entienden el contenido conceptual de lo que uno está diciendo. Ese es el problema. Claro, no, es el problema del poder judicial, es el problema educativo. Pero todos, todas las instituciones del país estamos pagando esas consecuencias. Ahora, ¿hasta cuándo? Es la pregunta acá. Y ya que estamos hablando de, vamos a decir ascendencia latina diría, decir, ¿hasta cuándo catilinas seguiremos, seguirás abusando de nuestra paciencia? Muchas gracias, doctor. Eh, diputado, ¿vas a hacer una consulta? Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchísimas gracias y buenos días. Invitamos a la última postulante del día, doctora María Victoria Rivas. Doctora María Victoria Rivas está postulada a los edictos 10, al edicto 10 del año 2018. Tiene 58 años, nacida el 21 de marzo de 1960, egresada a la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Americana, con la tesis doctoral La Praxis y la Gestión Judicial entre la aplicación y la desvaloración de la norma calificación cum laude ejerció la profesión ejercicio de la profesión por 33 años fiscal general adjunta asesora técnica de la Comisión de la Reforma Judicial del Parlamento Nacional integrante de la Comisión redactora del Código Procesal Penal tiene publicaciones disertaciones y exposiciones buen día doctora María Victoria tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos el funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, señor presidente. A los demás miembros del Consejo, buen día. A los dignísimos profesores que integran el Tribunal de Honor, un placer realmente compartir con ustedes estos breves minutos eh, las reflexiones sobre lo que eh, significa el estado en que se encuentra nuestro Poder Judicial en este momento. Y sobre todo teniendo en cuenta de que en, en todo este largo trajinar que nosotros venimos trabajando desde la sociedad civil, y por eso me parece muy interesante darle una visión externa a todo este proceso y el desafío que significa construir para la sociedad civil un nuevo poder judicial que genere confianza, venimos hablando desde hace bastante tiempo en tres elementos centrales que tiene que tenemos que llevar adelante para conseguir una reforma estructural del Poder Judicial en este estado en que se encuentra el Paraguay. Un acuerdo político, un, los nuevos modelos del Poder Judicial y nuevos actores. Y ahí solamente me quiero centrar en que esta es una oportunidad magnífica para meter nuevos actores en la Corte Suprema de Justicia, considerando que en los últimos tiempos la Corte Suprema de Justicia ha sido un obstaculizador de todo proceso de reforma judicial y los integrante de la Corte de Suprema de Justicia, grandes protagonistas del deterioro y de la grande debilidad institucional que tenemos. Y en ese sentido me permito señalar que aun considerando la importancia que tiene el poder judicial en nuestra vida cotidiana, los estudios concuerdan que la sociedad seguimos teniendo una visión muy reduccionista del poder judicial. Lo seguimos viendo como meros productores de sentencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sistemas judiciales son piezas clave para lograr construir y sostener la credibilidad y la confianza ciudadana y además de eso el bienestar colectivo. Sobre todo en una dinámica social tan cambiante, en donde los procesos normativos no acompañan esta, esta dinámica social y muchas veces los jueces tienen que dar respuesta a situaciones que, que no están previstas en la ley. Y esta situación y respuesta que dan los jueces tienen un alcance individual, pero en la mayoría de los casos colectivo. De ahí radica la importancia central del Poder Judicial en esta etapa que estamos viviendo de tanto desarrollo social y la ciudadanía no espera tanto de otro poder del Estado como espera del Poder Judicial. Sin embargo, cada día es más frecuente escuchar la expresión no hay justicia. Por eso menciono que las instituciones del Estado deben organizarse para que haya una cohesión social y una igualdad de oportunidades para todos. En consecuencia, desde el planteamiento del Estado social, el Poder Judicial debe organizarse para superar las penurias sociales y las desigualdades en el acceso a justicia. Tiene la obligación de proveer a las clases sociales menos favorecidas mecanismos que faciliten y compensen esas desigualdades. En ese sentido, y como lo han mencionado otros expositores en este mismo lugar, conscientes de esta necesidad, los poderes judiciales aglutinados en la Cumbre Judicial Iberoamericana han aprobado las 100 reglas de Brasilia, que es un instrumento normativo que de alguna forma pretende disminuir esta asimetría. A pesar de ese compromiso que ha asumido nuestra Corte Suprema de Justicia, el acceso a justicia en nuestro país está muy poco desarrollado. Se lo ve como un concepto abstracto. El Estado debería estar siempre preocupado por remover cualquier obstáculo que impida a las personas y en especial a los sectores de vulnerabilidad acceder al sistema judicial. Acceso a justicia no es otra cosa que los tribunales deben estar abiertos al público en general y deben ser percibidos como tales. Debemos eliminar todas las barreras innecesarias. Aún reconociendo que existen obstáculos geográficos, económicos o procedimentales que no pueden ser completamente removidos, debemos intentar remover aquellos originados por motivos personales, como el lenguaje, la simple carencia de conocimiento o cualquier otra forma de discapacidad. Y en especial, es imperativo para la Administración de Justicia en un Estado de Derecho no crear barreras psicológicas, apareciendo como misteriosa, lejana, complicada e intimidatoria atrapados en su palacio de justicia debido a su concepción monárquica con un lenguaje muy poco comprensible para la mayoría de la gente. Es tiempo de aunar esfuerzos entre todos y reformar los grandes condicionamientos históricos que tiene el Poder Judicial y que me permito agruparla en cinco áreas que considero la más importante para este nuevo enfoque que tenemos que darle. Acceso a justicia, celeridad procesal, igualdad independencia y confianza pública. Es de conocimiento público la creación de la Comisión Nacional de Reforma Judicial, que fue creada por Ley 5360 del año 2014, con el objeto de estudiar las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial. Comisión de la que formé parte y comisión a la que he asesorado y presentado eh, planteamientos para avanzar hacia una reforma estructural. Ante la complejidad de los problemas y lo ambicioso de los objetivos de la Comisión de Reforma Judicial, hemos decidido trabajar en dos grandes áreas en la reforma estructural del Poder Judicial. Por un lado, la eficacia del sistema judicial y por el otro lado, la, la independencia del sistema judicial, que son los elementos transversales que nos llevan a todos estos problemas que tiene actualmente el Poder Judicial. Entre la eficacia del, del, del funcionamiento del Poder Judicial... Tenemos y hemos encontrado estos, las excesivas funciones de la Corte Suprema de Justicia, las funciones jurisdiccionales y administrativas de los jueces, un código de organización judicial del año 1981, que es antes de la dictadura, y un modelo de despacho en de la época de la colonia, un juez y dos secretarios, que nos lleva a las oficinas atomizadas y que son excesivamente burocráticas. Fíjense ustedes que estamos hablando de un Poder Judicial que maneja casi 230 millones de dólares de presupuesto anualmente y tenemos 11 mil funcionarios. La Corte Suprema de Justicia en sus funciones administrativas tiene la administración de los recursos económicos financieros y además el sistema disciplinario de más de 54 mil operadores del sistema de justicia. Estamos cometiendo una barbaridad, señoras y señores, con nuestra Corte Suprema de Justicia. Por eso, si llego a la Corte Suprema de Justicia, me comprometo públicamente, además de poner a disposición del país todo mi conocimiento y mi experiencia, a seguir trabajando hacia un nuevo modelo del poder judicial que le devuelva la institucionalidad. Y propongo las siguientes reformas estructurales. Redefinir la Corte Suprema de Justicia en sus aspectos administrativos y disciplinarios, redefinir el gobierno judicial, reordenar las competencias, sacarle a los jueces todos aquellos trámites que no sean conflictos, debemos modernizar los tribunales, debemos empezar a hablar de una carrera judicial. Y debemos empezar a pensar en una activa participación en el sistema de justicia. Si logramos que la tutela judicial efectiva siga siendo, que sigue siendo la deuda histórica del Poder Judicial, saldarla implica convertir la Administración de Justicia en un servicio público básico al que puedan acceder sin obstáculo y en condiciones de igualdad todo lo que habitamos este territorio. Y por último, decir que si seguimos cerrando a la ciudadanía, la única vía de escape que tenemos que es el poder judicial, estamos avanzando hacia el caos y el desorden. Y termino con una frase que me encanta y que siempre lo manifiesto y digo, que sin abogado no hay leyes, sin leyes no hay derecho y sin derecho no hay justicia y sin justicia no tenemos nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora María Angélica Calvo. Doctora, ¿qué haría usted para remediar en algo la mora en el Poder Judicial? Usted conoce bien, porque Sí, ha mucho. Eh, bueno, usted recordará, doctora, que hemos trabajado bastante en los planes de mejoramiento del Poder Judicial y tenemos que tener en cuenta que la mora judicial tiene algunos problemas eh, normativos y algunos problemas institucionales, organizacionales. Uno de los problemas eh, terribles que tiene el Poder Judicial es su modelo de funcionamiento, su modelo de despacho. Tenemos un modelo de despacho de la época de la colonia, seguimos insistiendo en ese modelo muy desfasado de un juez y dos secretarías, lo que nos lleva a oficinas muy atomizadas. De manera que uno de los temas centrales que deberíamos empezar a pensar es organizar de forma diferente al Poder Judicial. Por supuesto también tenemos problemas procedimentales como el Código Procesal Civil que de alguna forma dificulta también la tramitación de las causas dentro de los juzgados civiles especialmente. Ahí tenemos que avanzar en pensar en los juicios por audiencia e incorporar algunos, algunos mecanismos que nos permitan de alguna forma facilitar eh, el, la tramitación de las causas. Pero creo fundamentalmente de que uno de los problemas centrales que tiene el Poder Judicial para la mora judicial es la ineficiencia en la gestión de la tramitación de las causas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena-Brugada. ¿Cómo está, doctora? Señor. La he estado siguiendo hace un tiempo desde distintas mesas estratégicas o simplemente asistiendo a sus conferencias sobre la reforma de la Constitución. Ahora, existe una realidad en este momento y no hay que ser cándido de creer que va a ser fácil que se realice una elección tan grande como la que se tuvo, el, que se tuvo a, a, para es, elegir a los eh, convencionales creo que en sus estudios ha incluido algunas modificación de leyes sin necesidad de llegar a la reforma que mejorarán mucho el poder judicial usted puede darnos una idea de eso sí cómo no profesor dentro de la Comisión Nacional de Reforma de las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial se han tomado dos decisiones. Uno, trabajar aquellas propuestas legislativas que no signifiquen una reforma constitucional y ahí abordamos desde la eficiencia del funcionamiento del Poder Judicial, la modificación de la ley 609 que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y la modificación y derogación del Código de Organización Judicial del año 1990, 1981 considerando inclusive que es preconstitucional, es anterior a la Constitución del 92 y el código de organización que nos rige es un código de la dictadura. Entonces son las dos leyes que creemos firmemente que pueden eh, modificar sustancialmente el funcionamiento y dentro de esa ley 609 que se pretende su modificación, se incorpora una visión diferente del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en su estructura administrativa. Se le, se le priva, para llamarlo de alguna forma, a la Corte Suprema de Justicia de todas las funciones administrativas y de partes del sistema disciplinario. En este momento, fíjese, profesor, que... La Corte Suprema de Justicia tiene el control de todo el sistema disciplinario del Poder Judicial y son más de 64.000 operadores del Poder Judicial, entre abogados, peritos, escribanos, etc., que están bajo el control del, del Poder Judicial. Con esto, el, el, la Corte Suprema de Justicia tiene casi 75% de su tiempo ocupado en cuestiones administrativas y le queda apenas 25% para las cuestiones eh, jurisdiccionales, que es la función principal de nuestra Corte Suprema de Justicia entonces. El objetivo fundamental es avanzar hacia una Corte Suprema de Justicia eminentemente jurídica, despojándole de algunas de sus funciones administrativas. Por el otro lado, un código de organización judicial. No podemos seguir manejando ¿no? por un código del año 1981. Sí, y ahí avanzar... Eh, agradezco muchísimo. En, en, en ese eh, sentido... Quiero devolverle la palabra al presidente porque... Eh, hay, hay tiempo. Que... Sí, sí, sí. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta de auditorio, doctora. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo piensa combatir la acuciante corrupción y el, nepotismo, y el ne nepotismo en la administración de justicia? Bueno, hay que tener en cuenta que la corrupción judicial es muy compleja y la, la definición de corrupción hay que, tiene varias concepciones y debemos observarla desde varias aristas. En ese sentido, eh, la corrupción judicial, si hablamos del punto de vista de la criminalidad, es un delito de cifras negras que no deja de evidencia y solamente se lo descubre cuando falla el esquema de la corrupción y en el Poder Judicial solo se descubre la corrupción cuando fallan estas estructuras corruptas, como en el caso de los audios de, de, del, del senador González Daer y como estos secretarios y, y jueces que son pillados en flagrancia cometiendo eh, corrupción. Entonces, debemos, debemos mirar la corrupción desde dos aristas. Primero desde el punto de vista de la gestión, el, en la tramitación de la causa, que es un foco de corrupción muy fuerte dentro del poder judicial. Y ahí de vuelta volvemos al funcionamiento de los modelos de los despachos. Eh, los despachos que son muy burocráticos, que están muy atomizados, eh, aumentan los riesgos de corrupción judicial en la tramitación de la causa. Y por el otro lado... Eh, la, los organismos internacionales también han concluido que la falta de independencia de los jueces es una modalidad de la corrupción judicial. Y ahí tenemos que tener una mirada muy firme contra el recurso humano más importante que tiene el Poder Judicial, que son sus jueces. Y en ese sentido tenemos que trabajar muy fuertemente mejorando el sistema de selección de nuestro magistrado, vincularlo con una carrera judicial ya más consolidada y además debemos incorporar los mecanismos de control interno del poder judicial. Y a eso agregarle el, los mecanismos institucionales de transparencia. Eh, tenemos que tener declaración jurada de los jueces publicado, tenemos que tener mayor acceso a la información judicial, tenemos que tener los presupuestos del Poder Judicial publicados en forma sencilla en sus páginas web. Y un dato central, pero no menos importante, es que no tenemos datos de funcionamiento del Poder Judicial. Con mucha dificultad manejamos que el Poder Judicial tiene 224 mil causas a nivel país, pero no podemos desmembrar. ¿A qué área, a qué jurisdicción y qué conflicto representa? Porque, y ahí con esto termino, eh, presidente, hay que tener en cuenta que en la tramitación de la causa, en, lo, en el ámbito penal, los riesgos de corrupción aumentan terriblemente dependiendo del tipo de delito que se está investigando en los despachos penales de Asunción y de todo el interior del país. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta. A su opinión. ¿Se debe mantener la dependencia de admisibilidad de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, el tema de la admisibilidad hay que mirarlo desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de la organización de la Corte Suprema de Justicia. Las oficinas de admisibilidad son muy cuestionadas desde el punto de vista doctrinario porque de alguna forma... Eh, existen ciertas tendencias que manifiestan de que esos conspiran contra los derechos fundamentales de las personas al dejar a una oficina administrativa la posibilidad de que sus acciones sean entendidas por la Corte Suprema de Justicia. Pero desde el punto de vista organizacional de la Corte Suprema de Justicia, esto ha sido debatido ampliamente en el seno de la Comisión de Reforma y de hecho que lo hemos escuchado en estos días, las denuncias públicas de corrupción que genera el funcionamiento de esa oficina. Y creo que la oficina de admisibilidad debe permanecer en un primer momento, pero debe ser acompañado de, una, de un principio de oralidad, en el sentido de que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional cuando una causa debe ser rechazada, debe convocar a las partes para que las partes manifiesten públicamente cuáles son los elementos que acompañan su petición de inconstitucionalidad y cuáles son aquellos defectos formales que la Corte Suprema de Justicia pueda encontrar en, en un probable rechazo de su de inconstitucionalidad. Y solamente quiero precisar eso, presidente, que está muy olvidado en nuestro sistema judicial de que el elemento central de un colegiado es la oralidad. Y es el debate. Y el, la herramienta fundamental de un debate es la oralidad. Y la oralidad nos lleva a la transparencia. De manera que yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer un esfuerzo considerable. No puede permanecer indiferente ante las denuncias públicas que se hicieron en este mismo espacio de los montos inclusive que se paga para que se tramite una acción de inconstitucionalidad. Entonces, creo que es importante para disminuir la congestión de causas en la sala constitucional mantener la oficina de admisibilidad agregándole el condimento. Ni siquiera necesitamos reformas legales para que los ministros de la sala o aun aunque sea el presidente de la sala constitucional pueda participar en audiencias orales para que las partes puedan reafirmarse en su petición de inconstitucionalidad. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Qué opinión le merece la certeza constitucional que declara la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema terrible, porque por un lado, y, y eso se ha debatido bastante también en, en, en este atril, de que no existe ninguna ley que ampare la, la, la certeza constitucional, ni en la Constitución Nacional, ni en el Código Procesal Civil, ni en la ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, pero la, la Corte Suprema de Justicia sigue admitiendo la acción declarativa de certeza constitucional. La última resolución de la Corte Suprema de Justicia fue dictada a pedido del ministro de Hacienda, Santiago Peña, para poner en vigencia la Constitución, la, el presupuesto general del 2017, incluidos los bonos soberanos. Entonces, estamos ante un tremendo problema. Por un lado, todos admitimos que no está en nuestro ordenamiento jurídico, y por otro lado, nuestra máxima instancia sigue da, dando cursos a las acciones declarativas de certeza constitucional. Entonces, solo nos queda una vía ante una eventual reforma constitucional, incorporar definitivamente la figura de la certeza constitucional como lo tiene la Argentina a partir de, la, de su constitución del año 1994. Muy bien, doctora. La siguiente consulta. Usted habló de un acuerdo político. ¿Cree usted que ello podría darse dentro de una reforma constitucional o podrá darse también en en otro ámbito. Bueno, yo creo que uno de los temas centrales para avanzar hacia una eh, reforma constitucional es un acuerdo político y un pacto social. No podemos eh, avanzar en una reforma constitucional si que ex existan criterios coincidentes, sobre todo sobre algunos puntos que vamos a reformar la Constitución Nacional. Eh, la, la, la mayoría de las constituciones de Latinoamérica se han eh, reformado con acuerdos políticos. Pactos sociales y puntos coincidentes para avanzar en aquellos aspectos que, eh, que, que pretendemos reformar. Y sobre todo hay que tener en cuenta un elemento central, como lo estaba manifestando el doctor Zapena, la confianza ciudadana hacia sus actores políticos para embarcarnos en una reforma constitucional responsable. Muy bien, doctora, la siguiente consulta. ¿Cree usted que la sanción de una ley de colegiatura obligatoria para los abogados ayudaría a la disminución de la mora judicial? ¿Y si esa ley le parece necesaria? Absolutamente. Soy una ferviente defensora de una ley de colegiatura obligatoria. De hecho, he participado en muchas de las reuniones y he acompañado al, al Colegio de Abogados en la redacción de la ley de colegiatura obligatoria por dos motivos fundamentales. Primero, por un lado, tenemos más de 45 mil abogados matriculados en este momento en la Corte Suprema de Justicia, que cae bajo el control de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros logramos una ley de colegiatura obligatoria, dejaríamos a los colegios públicos de abogados el control del ejercicio de la profesión. Y también creo que una ley de colegiatura obligatoria podría. Eh, eliminar la, el ejercicio irracional de la profesión que tenemos en este momento, que se traduce en las chicanas judiciales que se presentan y que de alguna manera constituye uno de los grandes flagelos del sistema judicial. Muchas gracias, doctora. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctora. En una parte de su exposición señalaba de que los ministros de la Corte son los grandes protagonistas de los o de la grave situación del poder judicial. Eh, eh, si ¿sí puede referir concretamente esos hechos graves sí, sí, qué por se puede, qué se debe hacer sí, por supuesto. para revertir esa situación, por favor. Por supuesto. En primer lugar, creo que tenemos que manifestar la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia, que son uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. En los últimos tiempos, las resoluciones dictadas por la Corte... Y ahí también quiero manifestar lo siguiente, que la construcción y... Eh, confianza ciudadana se basa en la confianza en sus jueces. Fíjese usted que en los últimos tiempos las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, mencionando solamente uno que ha habilitado las candidaturas de lo, del presidente Horacio Cartes, del señor Afara y del del... no recuerdo el otro... Eh, Afarani Canori Cartes demuestra la distorsión en, en la actuación de la Corte Suprema de Justicia y esta resolución ha debilitado bastante el Estado de Derecho y es lo que nos está llevando ahora a una crisis política del cual no sabemos cómo vamos a salir. En segundo lugar quiero manifestar y enfatizar eso de que el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia asciende a 230 millones de dólares. Este presupuesto, la administración de este presupuesto genera importantes problemas de comunicación y de entendimiento entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la ejecución de estos presupuestos existen contratos, licitaciones, existen nombramientos de funcionarios que tensiona el funcionamiento del Poder Judicial. Eh, sin embargo, fijémonos en los últimos tiempos las grandes denuncias que han, han aparecido en nepotismo contra el, el doctor Benítez Riera que conformes informaciones que surgen dentro de los pasillos del Poder Judicial son problemas internos de la Corte Suprema de Justicia que salen a la luz pública y que de alguna forma debilitan el funcionamiento de nuestro Poder Judicial. Sacarle a la Corte Suprema de Justicia a la administración de los recursos no solamente vamos a darle más tiempo para que se dediquen a las funciones jurisdiccionales, sino que vamos a alejar a nuestra Corte Suprema de Justicia de ese estado de vulnerabilidad en la que se encuentra cuando maneja estos importantes recursos, porque la presión política-clientelar sobre la Corte Suprema de Justicia en materia de nombramiento y decisión final que tiene la Corte Suprema de Justicia en contrataciones y licitaciones siempre genera una sospecha sobre nuestro ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y no es lo mismo sospechar sobre el director administrativo financiero que sospechar sobre o contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha diferencia y eso nos lleva a un debilitamiento total del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctora. Al comienzo de su disertación, anoté aquí una frase, eh, usted dijo que la propia corte ha sido el obstaculizador de las reformas. Utilizó esa, ese término. Así es. Sabemos que usted es activa participante a través de una organización de de proyectos de reforma creo que la ciudadanía quiere saber o al menos aquí queremos saber a qué reforma se opuso la corte sí en principio eh, hemos trabajado en varias reformas uno el, el proceso de modernización y funcionamiento de los despachos civiles la doctora eh, calo ha sido una protagonista importante de ese proceso eh, se ha presentado a la corte suprema de justicia la posibilidad de realizar eh, audiencia, eh, de, audiencias eh, em, de mediación antes de, de la tramitación de los despachos, eh, de las causas en los despachos civiles. Esa, esa mm, experiencia, digamos, se llevó a cabo por la buena voluntad de cinco jueces del ámbito civil y el esfuerzo que hemos intentado para que la Corte Suprema de Justicia lleve adelante a los demás despachos civiles ha sido en vano. El otro ejemplo que le, le puedo mencionar con precisión y que creo que se están llevando por la buena voluntad de algunos jueces también en el ámbito civil es la simplificación de trámite en los juicios de divorcio. Del estudio y el análisis que se han realizado, se ha concluido que los juicios de divorcio, que habitualmente duran un juicio eh, voluntario eh, consensuado entre los cónyuges, eh, habitualmente dura un año, un año y medio dentro de los despachos civiles. Del estudio que hemos realizado se han eh, demostrado que la simplificación de los juicios de divorcio se podían llevar en cuatro o cinco meses y a esa experiencia solo se han sumado en forma voluntaria eh, jueces del ámbito civil, que creo y tengo entendido algunos jueces lo siguen llevando, pero no hemos logrado que la Corte eh, instale eso como una política judicial de mejoramiento y acceso a justicia. Y le puedo mencionar otros, eh, otros eh, ejemplos como el, la, la creación del Consejo de Administración de la Corte, que la Corte lo lleva eh, a medias ahora a través de la, de la designación de un Consejo de Administradores que siguen administrando el presupuesto, pero de alguna forma eh, la Corte no se ha desprendido en totalidad de las funciones administrativas y todos aquellos procesos que podrían de alguna forma traer eh, alguna suerte de alivio en la tramitación de las causas, eh, se han llevado solamente por la buena voluntad y experiencia eh, personal de, de algunos jueces. Gracias, doctora. ¿Y a qué, se, a qué cree se debe esta oposición de la Corte? Brevemente. Sí, yo creo que no, hay una conciencia de, de, de los problemas que tiene el Poder Judicial. Francamente le digo que yo creo que la Corte Suprema de Justicia está metida dentro de una burbuja que le impide medir la temperatura de, 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 la, de una realidad judicial que tenemos y sobre todo la temperatura ciudadana que está tan descontenta y está tan desconfiada del sistema judicial. ¿verdad? Por eso que yo insisto mucho que esta es una nueva y... Importante oportunidad para que los nuevos actores que ingresen en la Corte Suprema de Justicia, acompañados de, de cambios normativos, podamos avanzar hacia una reforma estructural del Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Buen día, doctora. Una buena realidad quiero hacer dos consultas. La primera, desde el punto de vista de que a su exposición, eh, lo está mencionando en particular a la Corte Suprema de Justicia, yo voy un poquito más del punto de vista, me gustaría esta pregunta, esta respuesta que lo encargue el punto de vista del poder judicial. Y solemos escuchar que el ciudadano juzga y normalmente por su situación, es decir, el que está en Alto Paraná, el que está en Canín de Yuján, pero Juan Caballero y en Concepción, el justiciable que recurre a esas circunstancias, de repente no encuentra el trato adecuado, no encuentra la satisfacción, no encuentra un servicio eficiente. Entonces, el poder judicial no funciona. El poder judicial tiene una mala imagen, el poder judicial es el que está fracasando. Producto de ello, es que el servicio de justicia está con la peor imagen, creo yo, en varias organizaciones que hicieron la medición en materia de, de, de servicio, de imagen y percepción. Ahora bien, el articulador de, 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 de digamos de política de justicia de la corte, si usted acceda al cargo de ministro, ministro de corte, y le pido brevedad porque todas sus respuestas van de a 5 a 10 minutos aproximadamente. En la reforma, ¿qué ustedes consideraron importante para mejorar la imagen del Poder Judicial? Bueno, eh, en realidad no hay una fórmula única para mejorar la imagen del Poder Judicial, sino que es un conjunto de elementos que están correlacionados para lograr la confianza pública. ¿verdad? Eh, uno de los temas centrales y, y que, que nosotros venimos trabajando y analizando es... Eh, avanzar en grandes reformas estructurales del sistema que de alguna forma pueda permitir lo más cercano que necesita la ciudadanía, que es la celeridad procesal. Cuando un ciudadano ingresa dentro del sistema judicial, lo único que quiere es que su caso sea resuelto dentro de un tiempo razonable. En este momento, el Poder Judicial no tiene la capacidad de dar esa respuesta de plazo razonable y además de esa respuesta dentro de un plazo razonable que, que se denomina lo que es la mora judicial, entra un conjunto de elementos en donde el factor principal es el juez como recurso humano más importante del poder judicial. Y ahí se debe trabajar eh, muy fuertemente el sistema de selección de jueces vinculado a una carrera judicial. La carrera judicial... Que tiene que tener una armonía con los planes de capacitación y especialización de los jueces. ¿verdad? Una carrera judicial que le permita a los jueces ascender por mérito y además una carrera judicial que le permita al sistema judicial premiar a los buenos y expulsar a los malos. En este momento, y he escuchado de, de varios de los opositores que ahora están metidos todo como en una bolsa, en el sentido de que la. El concepto que se tiene de todos los jueces es un concepto muy negativo por parte de la ciudadanía. Entonces, creo firmemente de que un buen sistema de selección de, de magistrados, estos procesos de transparencia que está instalando el Consejo de la Magistratura, vinculado a una carrera judicial ya definida en la Constitución, pero no desarrollada, que apunte a los méritos de los jueces, creo que puede ser un elemento eh, importante para ir ganando eh, la confianza ciudadana. Porque la confianza ciudadana, la legitimidad de las resoluciones, se basa solo en la confianza que le tiene la ciudadanía a sus jueces. Sí, doctora, y la segunda pregunta. También se habló en estas audiencias sobre la politización de la justicia, no el punto de vista de la corte, sino la politización de la justicia, del poder judicial. ¿Cuál es su opinión de sí, sí. Ahí tenemos dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, por un lado, es el tema de la famosa autarquía presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia, en donde en los últimos tiempos eh, la Corte Suprema de Justicia, que recibe el 3,4% del ingreso de la Administración Central... Se ha distorsionado un poco esa autarquía y se ha ido al otro extremo en el sentido de la negociación política que tienen que tener los ministros de la Corte Suprema de Justicia para eh, seguir consiguiendo estos recursos para el presupuesto. Y se menciona con mucha frecuencia el sistema de selección de magistrados, ¿verdad? Y dentro del sistema de selección de magistrados, la conformación del órgano que elige a los jueces. Por eso digo que. Eh, no creo que la fórmula definitiva sea solamente cambiar a los representantes de la Cámara de Diputados y de senadores dentro del Consejo de la Magistratura. Hay que vincular ya el sistema de selección de magistrados a una carrera judicial. Porque si seguimos teniendo jueces que vamos a seguir nombrando cada cinco años, entonces esta situación se va a ir dando. Entonces creo que tenemos que avanzar en un sistema de selección de magistrados vinculado a una carrera judicial que armonice con los planes de capacitación y especialización que tenga la Corte Suprema de Justicia y la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctora. Estamos viendo en otros países discusiones, incluso doctrinarias, hasta fallos de corte con respecto al derecho a la, a la salud y derecho a la vida. Qué sé yo, este... Muerte asistida, disposición de su propio cuerpo, donación de órganos, aborto, etcétera, ¿Qué, cuál es su opinión al respecto, doctor. Sí, eh, creo que nuestra propia constitución, en su artículo sexto, eh, soluciona nuestro problema del estado social de derecho, porque en la propia constitución establece que el estado, dentro de sus planes y políticas públicas, debe tener en cuenta los condicionantes como ser, la pobreza, la edad y el, el conocimiento. Entonces, en un Estado social de derecho, la, el Estado no solamente debe preservar la legalidad, sino que debe intervenir para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Y en ese sentido, se tiende al derecho a la salud, a la vida y a la vivienda. Las, el, el Estado debe armonizar sus políticas públicas para que estos derechos sean efectivos. Estoy eh, absolutamente convencida de que las políticas judiciales deben avanzar hacia desmontar las barreras que condicionan la edad, que condicionan la falta de conocimiento y que condicionan la pobreza. El principio de igualdad se rompe, doctor, cuando eh, una persona tiene un nivel socioeconómico de pobreza. No es lo mismo eh, una mujer campesina, monolingüe, pobre que entra a litigar en los tribunales porque el sistema y el modelo excluya a estos tipos de personas. Entonces el Estado, y más el Poder Judicial, tiene que generar constantemente política para ir removiendo estos obstáculos reales hoy en la República del Paraguay. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por finalizada su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Y Felicitar a los miembros del Tribunal de Honor por la paciencia y el aporte a este gran proceso que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la jornada de audiencias públicas para postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Eh, informar que el lunes iniciamos la última semana de audiencias y aprovechamos para invitar a la ciudadanía a que participen, que conozcan a los candidatos que conozcan la propuesta y también hagan sus consultas o sus reclamos. Agradecemos a los miembros del Consejo de la Magistratura presentes, a los miembros del Tribunal de Honor presentes, a las organizaciones civiles, al Colegio de Abogados del Paraguay, a los miembros de la prensa que siempre nos acompañan, también al público en general. Agradecemos a TV Cámara, Paraguay TV, Radio Cámara, Radio Nacional del Paraguay por la transmisión en vivo y también insistir en que pueden seguirnos a través de la página del Consejo de la Magistratura, a través de la red social Facebook. Por su atención, muchas gracias.